Todos y todas nuevamente a esta sexta edición de la Escuela Descolonial de Caracas. Les damos la bienvenida en nombre del Centro de Estudio de Transformaciones Sociales del IBIC, el Instituto Simón Bolívar para la Paz y Solidaridad de los Pueblos, la Fundación de Investigaciones Sociales Diversidad, que se une en esta jornada al equipo organizador de este evento. Y bueno, le damos un agradecimiento muy especial al proyecto Historias Globales desde el Sur, que ha estado acompañándonos durante toda la semana. Bueno, como ya les hemos mencionado, durante todas las sesiones de esta escuela estamos en homenaje muy especial a nuestro compañero Juan José Bautista. Y hemos estado toda la semana reflexionando sobre los efectos de la pandemia y el cambio climático, que son consecuencia de la crisis del modelo civilizatorio moderno sobre el sostenimiento de la vida. Les recordamos a todo el público asistente a través del canal de YouTube que pueden hacer sus intervenciones y preguntas a través del chat del canal, y para aquellos que requieren obtener certificado, deben realizar intervenciones o preguntas durante 3 días distintos de la semana para que puedan obtener su certificado, indicando claramente su nombre, apellido y país de procedencia. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy con el compañero Jesús Chucho García de Venezuela. Jesús estudió educación en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Simón Rodríguez y en la Universidad Experimental Libertador. Es investigador sobre África y su diáspora en las Américas y el Caribe desde el año 1984. Ha publicado 20 libros sobre temas africanos y afrodescendientes. Es conferencista internacional y ha sido diplomático de la República Bolivariana de Venezuela en Angola, Zambia, Sao Tomé, Malí, Burkina Faso y New Orleans en Estados Unidos, y actualmente es activista e investigador sobre la afrodescendencia desde las perspectivas del siglo XXI. Antes de dar inicio, les recordamos tanto a los asistentes como al ponente que las preguntas, ¿verdad?, de esta sesión las vamos a guardar para el final, ¿sí? Una vez que termine la ponencia, vamos a hacer una síntesis de las preguntas que vaya haciendo el público, y dependiendo del tiempo que tengamos disponible, vamos a ir ampliando la cantidad de preguntas a las que daremos cabida luego de que termine la presentación de Jesús. Bueno, iniciamos entonces. La presentación que nos trae Jesús se titula Afrodescendientes, Pandemia y Cambio Climático. Y bueno, el espacio es todo tuyo. Adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Isamar Ochoa, por su presentación. Igualmente, muchas gracias al profesor Barreto y a la profesora Ximena por haberme invitado a este espacio de la Escuela Descolonial. Precisamente un punto de partida de esta intervención voy a hacer que en parte está muy marcada por lo vivencial, ¿no? Pero yo creo que el punto de partida es la colonización, la conquista y la colonización. Y esa conquista y colonización, tanto en África, en el espacio Caribe, y en este país, perdón, en este continente que los Kuna de Panamá, la civilización Kuna, llamó primeramente Adviaya, la tierra en plena madurez. A partir de ese impacto, se va a crear un modelo que pudiéramos denominar, bueno, el modelo colonial, pero yo lo he denominado, para tener correspondencia con esta discusión, el modelo minero-extractivista. Y es el modelo también de la monoproducción agrícola, ¿no? Bien sabemos que a partir de 1492 se inicia ese proceso para las Américas y el Caribe, pero también ya en 1482, ya un marino portugués llamado Diego Cao había llegado a la desembocadura de un río que los Kikongo, que era la civilización con la cual él se topó primeramente, decía Ensari, Ensari, Ensari en lengua Kikongo significa
río, pero los portugueses entendieron como Zaire, y ahí el nombre de Zaire. Y después comenzó la penetración colonial también en África, como se estaba haciendo aquí en las Américas. Según Fray Bartolomé de las Casas, en su brevísima relación de Indias, en una discusión que sostuvo con Giné de Sepúlveda, que Giné defendía que para lograr la libertad de los indígenas, cristianizar, bueno, había que esclavizar y el trabajo forzado, mientras que Bartolomé tenía otro planteamiento, que no debía ser así, que la esclavización era mala, que había exterminado. Ahí Bartolomé hablaba de 12 millones de originarios de este continente que se llamaba, que le pusieron el nombre de América, y que el modelo de etnocidio que se estaba cometiendo, o sea, no era lo más justo. Esto, por supuesto, vuelvo y repito, va a reforzar una propuesta de modelo de construcción. De modelo de construcción y, por otro lado, un modelo de deconstrucción. Porque al mismo tiempo que se cometía el etnocidio en las Américas y el Caribe, ¿verdad?, en África se estaba cometiendo otro etnocidio, pero que pudiéramos decir, ¿no?, que se trataba también de el extractivismo, de lo que otro podríamos llamar, entre comillas, la mano de obra africana, para replantear el modelo en las Américas. Eso conllevó que si por un lado, por ejemplo, en las Américas se terminaron 12 millones de indígenas para instalar un modelo productivo forzado, ¿no?, en África se inició un modelo de migración forzada, que no era solo mano de obra, porque también fue una extracción intelectual, porque esos africanos y africanas que venían, o que trajeron, no que venían, que secuestraron de África, también traían un código de trabajo, un código, por ejemplo, de cultivo del arroz, como hemos comprobado en nuestra vivencia en Mali. Un cultivo, también una producción intelectual en cuanto a la concepción de la vida, la concepción del agua, la concepción de la espiritualidad. En África, en la mayoría de los países donde estuve, la espiritualidad es un factor esencial, donde el agua juega un factor esencial y fundamental. Ok, se da ese proceso de extracción intelectual, ¿no?, de los cuerpos africanos convertidos en herramienta para el engranaje industrial en las Américas, para, entre comillas, sustituir la mano de obra. Eso, por supuesto, va a generar un proceso en las Américas y el Caribe de cultura de resistencia, que yo denomino la cultura de resistencia afroindígena. Tanto es así que la primera rebelión que se da en ese proceso de conquista y colonización se hace en República, en lo que hoy es República Dominicana, ¿no? En lo que hoy es República Dominicana, y eso fue encabezado por un taíno llamado Enriquillo, que lideró también a los africanos, entre los cuales se encontraba Sebastián Lemba. Y fue una rebelión precisamente contra ese modelo de explotación, contra ese modelo de exterminio. Esas son las causas a través de las cuales pongo el punto de partida de la crisis del modelo o la crítica del modelo. Por eso, en esta escuela de descolonización, ¿verdad?, yo creo que para llegar al tema de la pandemia, cambio climático, y los africanos y sus descendientes, era necesario pasar por ese proceso histórico. Ahora bien, en la actualidad, ese modelo todavía impera en África, y aquí como todavía impera en las Américas. Hay una tesis que estoy manejando, que la vengo escribiendo y recopilando datos de hace algún tiempo, de hace unos 20 años, más no lo he plasmado en el papel, que es que yo hablo del modelo
afroindígena como un modelo para la salvación del planeta. Ustedes que son muy conocedores del tema, saben muy bien que en este momento uno de los grandes problemas, ¿verdad? Y que ha generado muchas enfermedades y se han reproducido muchísimas enfermedades, por ejemplo, como el paludismo en África, la fiebre amarilla también en África, es producto de eso lo que estamos llamando ahora calentamiento global. Pero eso es producto del calentamiento global, más allá del aumento de las mareas, pero también tiene que ver con la deforestación, como lo que está pasando en la Amazonía, los procesos mineros extractivos que están pasando alrededor del mundo, Congo, Bután, Bolivia, el litio, aquí en Venezuela, el petróleo, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, está acabando con ese modelo. Porque bien, cuando en el 2006, creo, que Obasanjo, Lula y Chávez lanzan el proyecto de la cumbre África-Suramérica, ellos estaban conscientes en ese momento de que las mayores reservas de agua, ¿no?, más allá de los glaciares, ¿verdad?, se encontraban, por ejemplo, en todo ese corredor de la Mayombe en África, que va desde Gabón hasta Angola, y aquí también en Venezuela, en la Amazonía. Yo creo que esa estrategia de ASA, que la semana pasada se cumplió un aniversario del lanzamiento, y que aquí en Venezuela hicimos la segunda cumbre, porque la primera cumbre fue en Lagos, en Nigeria, ¿no? Ellos tenían claro que lo que estaba en juego era cómo salvar a América y cómo salvar a África, reconociendo, después de un estudio prospectivo de toda esta riqueza que tenemos, pero esencialmente partiendo del agua dulce. Hoy el agua dulce, como ustedes lo saben, muchos ya a lo mejor habrán expuesto anteriormente, el agua dulce hoy constituye una de las riquezas más preciadas que el coltán, que el petróleo, que el gas. Porque todos sabemos que el planeta está lleno de agua, casi el 90, 93%, algo así. Pero solamente el 7%, según los estudios prospectivos, es de agua dulce. Y ese 7% está en estos dos continentes. Vuelvo y repito, más allá de los glaciares. Y que eso, durante los próximos, podríamos decir, en el año 30, 2030, se va a ver muy reducido. Y eso, por supuesto, está trayendo unas consecuencias muy fuertes en este momento de hambre, ¿verdad? Igualmente las tierras, que son, podríamos decir, como decimos aquí en Venezuela, tierras A1, las grandes compañías transnacionales, aparte de infectarla, se han apropiado de ella. Recuerdo que creo que fue la McDonald's, había comprado en Congo hace 10 años, cuando estaba en Angola, casi 60 millones de hectáreas para su explotación. ¿De acuerdo? Así igualmente las otras empresas como la Bayer, había comprado la Monsanto. O sea, siguen en ese proceso de apropiación de las aguas dulces y de las tierras fértiles. Esto trae una consecuencia muy fuerte y ya lo estamos viendo. Aparte de eso, también es la continua explotación del subsuelo. Como hemos visto, y ya se está evidenciando, nosotros aquí mismo en Venezuela lo estamos sintiendo, pero también se está sintiendo en Europa, se está sintiendo recientemente en Estados Unidos, por ejemplo, el aumento de la gasolina, ¿no? Y lo que está pasando hacia Canadá y sobre todo en el estado de Minnesota, que hay mucha protesta de los indígenas Lakota, Dakota, Anishinaabe, por esa línea que está trazando allí para trasladar el petróleo a todo lo largo de Estados Unidos, y eso está causando un gran impacto, pero hay escasez hasta de eso.
Ayer hablaba con un compañero de Estados Unidos y me dijo que para llenar el tanque, antes del año pasado lo podía llenar con $30, por ejemplo. Ahorita tiene que pagar $60 para llenar el tanque. Lo cual se está viendo y es la gran contradicción que en este momento se llama la cumbre, todo lo que ha venido pasando de la cumbre de Río, los acuerdos climáticos de París, la reunión que se dio recientemente en Nueva York en el 2019, ¿no? Entonces, estas grandes potencias llaman, es usted la gran contradicción, llaman a salvar el planeta, pero llaman a crear un cementerio, ¿entiende? Un gran cementerio a nivel planetario. Y es lo que en este momento de verdad se está sintiendo y se está sufriendo. Yo creo que el tema cambio climático, ¿no? Y pandemia van de las manos, van de las manos. Hasta ahora, bueno, no se sabe el origen de la pandemia, pero quizá es producto de alguna experimentación, como algunos tienen esa teoría, o pudo haber sido una causa natural, ¿no? Pero yo creo que eso está muy ligado a toda esta problemática de esta pandemia y nuevas enfermedades están ligadas directamente al cambio climático. En ese sentido, cuando hablamos afrodescendiente, ya expliqué un poquito lo que ha sucedido en África, lo que está sucediendo en África y lo que se ve como perspectivas en África, ¿no? No es fácil. Wangari, que fue una gran luchadora por el cinturón verde, era keniana, ¿no? Ya lo venía advirtiendo de hace mucho tiempo. Wangari, premio Nobel de Ecología o de Ambiente, hace algunos 15 años atrás, de Kenia. Ella ya venía con esa intención, pero también igualmente los movimientos de resistencia que podemos ver que hay en Nigeria, porque bien sabemos que lo que ha afectado grandemente el delta del Níger y que llevó a asesinato, ¿no? De líderes en Nigeria, ahora no recuerdo el nombre de ese gran escritor, creo que Jimena a lo mejor lo podrá recordar, que fue la Shell que lo asesinó, ¿no? Fue la Shell que lo asesinó, y era precisamente que él estaba luchando, es lo que él estaba luchando contra los crímenes ecológicos que estaba cometiendo la Shell y las compañías petroleras transnacionales en el delta del Níger. Lo mismo fue lo que llevó al asesinato de Chico Salas, creo, ¿no? Chico, en la Amazonía hace algunos años atrás. Es decir, tenemos nuestros muertos ecológicos, ¿no? Así como también pasó con Berta Cáceres en tierra afroindígenas, en Honduras. Es decir, que por un lado las grandes empresas y los grandes países como Estados Unidos, podríamos decir hasta la misma China, Inglaterra, Francia, con su sistema operativo, Francia en África, que se llama la Franciáfrica, que es un sistema de inteligencia y de asesinato selectivo que se viene aplicando desde hace mucho tiempo, cae en una contradicción cuando llaman a cumbre. Porque ellos mismos están provocando esto. Están provocando esta serie de asesinatos, están provocando asesinatos en masa, lo que se está evidenciando en África subsahariana y aquí en América Latina y parte del Caribe. Este impacto también se ve cuando vemos, por ejemplo, islas como Galápagos, islas como Tuvalu hacia Oceanía, cuando estaba de Cunsur en New Orleans. Había desaparecido una isla, ¿no? Que estaba en tierras de New Orleans hasta el Golfo de México. E igualmente en Panamá también hay hundimiento, creo que de una o dos islas. Las perspectivas son bastante pesimistas, podríamos decir. Y esto ligado a las nuevas enfermedades, como esta pandemia o la COVID-19, que nos tiene prácticamente a todos contra la pared. Yo creo que en líneas generales, una sugerencia, así como la que hizo Chávez cuando la propuesta de ASA, África-Suramérica,
son propuestas que conllevaban a un equilibrio. No basta con las cumbres, cumbre de Río, no basta con la cumbre del cambio climático. Ahora viene la que pasó de Copenhague, que Chávez planteaba, hay que cambiar, no, hay que cambiar el sistema, no tanto el clima, hay que cambiar el sistema, porque el sistema es lo que está generando la crisis climática, la que estamos viviendo ahora. Entonces, volviendo al punto, pienso que una sugerencia para los que me están escuchando y para los estudiosos, que una forma de cómo recuperar la sabiduría ancestral, tanto África en su diáspora, así como también el modelo indígena. Te voy y repito, donde se conservan las mayores reservas de agua dulce, donde se conservan las mayores reservas, que podríamos decir, de la sabiduría ancestral, de la medicina tradicional, ¿no? Que las grandes farmacéuticas también nos dejan, farmacéuticas nos dejan de investigarnos para estar extrayendo y luego contaminar esa medicina y transformarla como bombas que van a penetrar nuestro cuerpo, ¿eh? Que ya se ha demostrado que muchas de esas medicinas lo que contribuyen precisamente es a eso, a destruir nuestro sistema de salud. Pero lo hacen, bueno, en función de la ganancia. Entonces, no sé si con esto pudiéramos, profesor, o usted como moderadora también, Isamar, hacer algún comentario, ¿no?, al respecto. Sí, te refieres a darle la palabra al público. Bueno, en primer lugar, en algún momento que hablaste del poeta nigeriano que fue ejecutado hace 20 años en Nigeria, que me aclaran aquí que se llamaba Ken Saro Wiwa. Es correcto. Sí, era Ibo, de la Ajá. civilización Ibibio, Ibo. Uh-huh. Ok. Sí, bueno, como tú bien lo has señalado, el modelo productivo extractivista que comienza a imponerse sobre el territorio americano y de alguna manera sobre todo el sur global a partir de los procesos de colonización, pues una de las bases que ha tenido precisamente ha sido la cosificación de la naturaleza, pues como lo hemos venido discutiendo en todas las sesiones de la Escuela Descolonial. Como tú bien lo has señalado, allí el agua tiene una importancia fundamental como base para el sostenimiento de la vida y justamente nuestras poblaciones originarias, tanto americanas como africanas, pues tenían en la naturaleza, tenían a la naturaleza como el elemento fundamental, ¿no?, para la existencia. De hecho, el ser humano no era distinto a la naturaleza, ¿no?, sino era naturaleza en sí mismo, ¿no? Y en ese sentido, preservar la naturaleza implica preservar la humanidad misma y preservar la humanidad es preservar la naturaleza en todo su conjunto, ¿no?, como visión sistémica. Y bueno, todo ese proceso que, como tú muy bien lo has señalado, de extractivismo, que no se limita solamente digamos, a los bienes comunes, sino se limita también al pensamiento, al conocimiento, a la espiritualidad que tenían nuestros pueblos originarios, al acabar con sus formas de vida, pues toda esta importancia que tenía la naturaleza, pues también de alguna manera en el pensamiento comienza a perder relevancia, ¿no? Como comienza a salir de la conciencia, ¿sí? Y en función de eso, pues el modelo que se ha configurado en estos aproximadamente 500 años, pues es un modelo de muerte, ¿sí? Porque en el momento en el que descentra a la naturaleza de la existencia, pues entra en un ciclo de destrucción, ¿sí? Que nos ha llevado a, como tú muy bien lo estás señalando, el proceso de caos y de crisis sistémica en el que estamos en este momento, en donde el cambio climático es solamente una de esas expresiones, y la pandemia
obviamente vinculada al cambio climático, pues también es expresión de esto, simplemente como manifestaciones de la alteración de las formas de vida en su integralidad, ¿no? En todas sus expresiones. Entonces, bueno, así como hemos visto, ya estamos sintiendo en este momento los efectos del cambio climático sobre nuestras poblaciones, sobre nuestra cotidianidad, sobre nuestra vida diaria. Igual la pandemia nos está afectando. Si no hacemos un ejercicio de recuperación de toda esta espiritualidad, de todo este marco cognitivo, simbólico, espiritual, de nuestros pueblos originarios, en donde, como ya lo mencionamos, pues la naturaleza tenía esa importancia fundamental, pues vamos a seguir incrementando todo este proceso de destrucción progresiva en el que estamos inmersos, ¿no? Y que necesariamente requiere, como ya lo hemos planteado y como bien lo señalaba Juan José Bautista, que es, digamos, nuestro homenajeado de esta semana, requiere de la construcción de nuevos marcos categoriales sobre los cuales asentar nuestra mirada del mundo y nuestras formas de vivir y de desarrollar nuestra vida cotidiana, nuestras formas de producir, para poder continuar no solamente reproduciendo la vida humana, sino de todas las otras formas de existencia, ¿no? Bueno, ya, ahora. No, fíjate, Isamar, chévere, una síntesis muy apretada que te ha hecho allí. Yo pienso que el modelo no es lo que fue. Es el modelo de salvación del planeta partiendo de nuestra ancestralidad, tanto indígena como de origen africano. No, el modelo que está. El modelo que está y que está en un proceso de cultura de resistencia. Resistiendo desde lo espiritual. Resistiendo desde la concepción, como usted decía, de la misma madre naturaleza, madre tierra, porque yo no puedo desprender mi cuerpo de la naturaleza, porque es la naturaleza humana, ¿no? Entonces no es algo del pasado, es algo del presente, y hay que buscar esos elementos. Yo recuerdo que estando en una conferencia de la ONU en Nueva York, creo que fue en el 2018, sí, antes de que hiciéramos la ruptura diplomática, escuché la intervención del presidente de Tuvalu, que es una de las islas que más ha sido enfocada en cuanto al efecto del calentamiento global. Y el presidente de ese país, que luego Antonio Guterres, creo que presidente de la ONU, después hizo una gira, incluso que llegó hasta allí, Y vio el esfuerzo que la gente, con un gobierno consciente, estaba haciendo, ¿no? Para evitar ese calentamiento global que la isla prácticamente se estaba hundiendo. Es decir, esos son pocos resistencia, igualmente como son los pocos resistencia que hay en Brasil. Más de 6.000 quilombolas en Brasil ahora están resistiendo. No solo frente al fascismo, no solo frente al racismo, frente al machismo de Bolsonaro, sino también es la defensa precisamente de las aguas, de un modelo que surgió a finales del siglo XIX, el colonialismo portugués, y fue creando como un territorio aparte. Eso, fíjense, con el tiempo, esa propuesta de modelo de vida traspasó los tiempos, y hoy las quilombolas constituyen unos focos esenciales que incluso el mismo presidente Lula y la misma Dilma tuvieron que reconocerle su derecho a la tierra, su derecho a las aguas. Esos son modelos. Recientemente también hubo una discusión en República Dominicana, la hicimos por esta vía, por la vía de esta vía de internet, y también estábamos hablando de los procesos de resistencia que hay allí. Yo creo, y una sugerencia para la escuela descolonial, con esta larga discusión, yo creo que sería bueno hacer una discusión sobre esos focos de resistencia, de qué están en este momento, cómo resisten y cuál es el aporte que están dando a la comunidad. Les voy a poner otro ejemplo en Barlovento, que es donde ahora
estoy haciendo más activismo, ¿no? Estamos ahorita en un proceso de recuperar las semillas cimarronas. ¿Qué son las semillas cimarronas? Bueno, hay seguramente hay frutos que a lo mejor yo ahorita le menciono uno y ustedes a lo mejor no lo conocen, por ejemplo, como es el catigüire. ¿La conoce? Dice Mar, ¿tú la conoces, el catigüire? No, bueno. No la conozco. Bueno, el catigüire es muy polivitamínico, por los estudios que han hecho algunos compañeros allá, y es una especie de guanábana que es verde por fuera, pero por dentro es anaranjada. Lo mismo pasa también, a lo mejor esto sí, alguno de ustedes lo conoce, sobre todo el profesor, que es el airén, ¿no? Que es una especie de papilla, pero que también es muy energética. Es decir, recuperar esas semillas ancestrales, más allá de las conocidas, también es parte de ese modelo, ¿no? Recuperar, por ejemplo, en Barlovento, solamente en el municipio Acevedo, existen más de 120 puntos de agua. Es agua subterránea, que es procesada, que puede ser procesada. ¿Cuándo? Pongo este ejemplo. Cuando la vaguada del año 1999, que bueno, se reventó lo que se llama la represa del Guapo, tuvimos que recurrir en Barlovento a puntos de agua. Y algunos de esos puntos de agua están en nuestras propias comunidades. Y allí fue la sabiduría ancestral que nos llevó a los puntos de agua. El punto de referencia fueron los jagüeyes, por ejemplo, el jagüey. Y desde allí, bueno, se exploraron esos puntos y eso nos sirvió en el momento que se reventa la represa del agua, que era que abastecía de agua a Río Chico y a San José, fueron esos puntos de agua. Pero gracias a esa sabiduría ancestral, gracias a esa conexión de nuestros viejos, de nuestros abuelos, con la madre tierra, que saben palpar, ¿no?, la sensibilidad de la madre tierra, fue que pudimos tomar agua clara y agua limpia. Esa creo que es una de las sugerencias. ¿Cuáles de esos puntos mundiales, ¿no?, tanto en África, en este caso que es mi campo, como en el Caribe, ¿no?, que está amenazado también por el calentamiento global, que es uno de las zonas más sensibles en este momento a nivel del planeta? ¿Cuáles de esos modelos de resistencia, ¿verdad?, pueden contribuir a hacer un planteamiento sistémico global de conocimiento, de salvación del planeta? Bueno, Chucho, fíjate, aquí tenemos varias, más que intervenir yo, me parece chévere que aprovechando la dinámica dialógica que estamos teniendo, le demos la palabra a las personas que están ahorita conectadas por el canal de YouTube, que están haciéndote varias preguntas en este momento en relación a todo lo que has venido planteándonos, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a ir contándote qué es lo que la gente está preguntando y tú, pues ahí vas respondiendo. No sé si quieres que te vaya haciendo una a una de las preguntas o quieres que más o menos te lea. Voy a leer, te podría leer de repente tres de las preguntas que la gente está planteando en este momento y las vamos respondiendo para tener también un diálogo con las personas que están conectadas ahorita desde el canal. Vaya, Isama. Bueno, dale. En primer lugar, tenemos a Valdisa Carballo de Brasil, que pregunta, ¿cómo enfrentar el racismo revelado en las autoridades como los policías? Dale. Ajá. Luego tenemos otra pregunta de Sadai Gómez, que se cuestiona si el esclavismo es un proceso que podemos considerar que aún se encuentra vigente en el presente. Por otro lado, tenemos a Adrián León, que pregunta, ¿cómo cree usted que se puede replantear un modelo para la gestión de las aguas en las comunidades basándonos en la forma de relación que tenían nuestros pueblos originarios con el ciclo del agua? Que ya has venido hablando un poco de eso, pero bueno, el compañero me imagino que quiere como profundizar un poquito más en el tema. Lo dejo hasta ahí y luego continuamos para que podamos, claro, continuar con el diálogo.
Bueno, con respecto a nuestra amiga de Brasil, ¿no? Evidente que Brasil en este momento, si lo comparamos con Estados Unidos, con Honduras y Colombia, es como el cuarto país donde el sistema de violencia policial está vinculado al racismo. Y usted lo debe saber por lo que ha venido pasando en esta... en este gobierno del de Bolsonaro, de crímenes a líderes de lideresas, ¿no? Hasta nuestros días. Es un sistema policial que en Minneapolis, en Minnesota, a raíz de del asesinato por la policía de George Floyd, la gente allí sigue peleando por cambiar el sistema policial, porque es un sistema policial racial. Y yo creo que es una lucha que estamos llevando. Venezuela, aquí tampoco escapamos de ello. Hoy en la Asamblea Nacional iniciamos una discusión, ¿ve? Para reorientar la ley contra el racismo que el presidente Chávez había firmado en el 2011. A 10 años se está planteando una reorientación de esa ley, porque esa ley no penaliza ni los crímenes raciales, ni la práctica del racismo. Pero asimismo, yo creo que cuando el gobierno de Lula se logró avanzar un poco en eso, incluso el gobierno de Lula, con respecto a algo que está rechazando mucho el gobierno de Bolsonaro, que es la espiritualidad de origen africano, Lula aprobó un estatus de respeto a las espiritualidades de matriz africana. En el 2019 tuve la oportunidad de estar en Brasil para una gran discusión sobre este tema con religiosos, representantes de la Umbanda, el Candomblé y de las espiritualidades indígenas para defenderse ante el ataque que estaba haciendo tanto la policía a las casas de Umbanda, a las casas de Candomblé, ¿entiendes? Y confrontar fuertemente ese tipo de racismo religioso y, por otro lado, racismo policial, racismo policial como sistema. En la vigencia, como lo dice Sanaí Gómez, la vigencia del modelo, la vigencia de la esclavitud, no, no, eso continúa. Eso continúa aquí mismo en América Latina, cómo se está dando un proceso a través de las migraciones. La gente tiene el derecho a migrar, ¿no? En 1995 hice un artículo sobre el tercer milenio será el milenio de las migraciones, lo decía en 1995, y hoy es un gran problema. Pero a través de la migración también se esclaviza a la gente. Hemos tenido casos de mujeres y de hombres que al llegar, bien sea a Colombia o a otro país, lo primero que hacen es quitarle el pasaporte y quedan como esclavizados. Muchas veces como esclavizadas sexuales, otros los ponen a trabajar fuertemente. Eso yo también lo vi en New Orleans. En New Orleans, cuando ocurrió Katrina, cuando ocurrió el huracán Katrina, yo estuve allí presente, fui allí en solidaridad con los hermanos de New Orleans. Pero una de las cosas, tuve una reunión con los migrantes y estaban en situación de esclavizado, ¿no? Para trabajar en las plantaciones de azúcar, para trabajar en las fábricas. Y muchas veces las mujeres también eran sometidas a la esclavización sexual. En África aún la esclavitud continúa. Aún continúa. Si usted revisa, es una realidad. Pero es una reproducción de ese modelo que dejó el colonialismo. Entonces, la lucha contra la esclavitud en esta época contemporánea continúa y debemos estar pendientes mucho de estos elementos. Ahora bien, el modelo de gestión de las aguas, hay propuestas, por ejemplo, que está haciendo un compañero también de cómo él hablaba de una tercera, el compañero Livio Rangel. Hablaba de una tercera, algo así como lo que se hizo en el siglo pasado. Pero
es un gran encuentro de los ojos de agua, de cómo buscar ese modelo. Es más, incluso en nuestra ley de educación, la ley de educación aprobada en el 2009, ¿no? Allí se habla también de ese modelo, del modelo ecológico, y dentro de eso el modelo de respetar las aguas. Nosotros tenemos una riqueza en ojos de agua que todavía el Estado no la desconoce, ¿ves? Y por lo tanto debemos realfabetizar al Estado en temas ecológicos, sobre todo con este problema de las aguas. Y ese modelo de gestión, tenemos que buscarlo, vuelvo y repito, nosotros no estamos solos en esta lucha, pues están también la gente de África, ¿ves? Hay que hacer esa reconocimiento. Ahorita con estos tiempos, una de las mayores ventajas de estas cuestiones de las redes, mira, es que podemos conectarnos y reconectarnos con aquella gente que está como nosotros, que se parece a nosotros y piensa como nosotros. Gracias, Elsa. Ok, bueno, continúo entonces con las preguntas que está haciendo la gente a través del canal. Tenemos a Héctor. Gracias por mencionar a Wangari Maathai Chucho. Lo que comenta se puede vincular con la afroepistemología, espiritualidad y los tambores de agua. Pregunta también Carlos del Castillo. ¿Cómo un país como Venezuela, siendo petrolero, puede establecer un equilibrio real con la Pachamama? De acuerdo a lo que has venido planteando, Chucho. Y tercera pregunta, para cerrar este ciclo. ¿Cómo rescatar en nuestras comunidades la raíz cultural de los pueblos originarios y pueblos afrodescendientes? Con estas tres preguntitas cerraríamos ya la intervención, entonces, para dar paso a Rafael Bautista, que también está acompañándonos ya. Bueno, muchas gracias, Tamar. Yo creo que lo que plantea Héctor y reivindicar el papel de Wangari es esencial y fundamental. Yo no tuve la oportunidad de conocerla, pero sí me he metido más o menos en sus obras y es un modelo a seguir. No tan solo en la lucha que ella tuvo como mujer, porque en Kenia su marido la llevó a juicio porque su marido demostró que ella era más inteligente que él, ¿no? Y ella fue a juicio y perdió el juicio. Perdió ante un tribunal machista y sexista. Y después también le querían prohibir estudiar. Y Wangari como mujer se impuso ante el machismo y ante el sexismo. Y logró sacar el doctorado en Minnesota, en la Universidad de Minnesota, y luego seguir luchando, ¿no? Precisamente para sembrar de árboles a Kenia, que estaba en un proceso de sequía. Como ustedes saben, que en Etiopía, de esa zona también, es como hasta cierto punto una prolongación del Sahara, ¿no? Por eso es que se está planteando lo del cinturón verde. Ahora bien, el agua, como usted lo ha dicho, Héctor, sí, allí asesoré un documental que ustedes lo pueden buscar. Lo hicieron dos extraordinarias compañeras, se llama Tambores de Agua, donde ahí más o menos asesoré y participé también allí, Tambores de Agua. Hay otro documental que hice conjuntamente con la cineasta venezolana Marivene Parragosa, que fue en el año 1987. Ustedes lo pueden también buscar por YouTube. Se llama Salto al Atlántico. Y son elementos esenciales, porque en Salto al Atlántico, como en Tambores de Agua, siempre son las miradas, no la mirada del investigador ni del cineasta. Fue los
punto de vista de las propias comunidades como sujeto de participación en los procesos de su propia historia. Se puede entrevistar que, por ejemplo, en Salto al Atlántico, un acuerdo que llegué a María Eugenia, no quiero voz en off, te dije, vamos a dejar que la gente se exprese, la gente de Barlovento, cómo ve a la gente del Congo y la gente del Congo, cómo ve Barlovento. Lo mismo pasó con tambores de agua, un tambor tradicional, porque el agua tiene musicalidad, ¿no? Que lo pudimos observar en Tacarigüita, como en Virongo, pero también allá se observó entre los Aka, que es una etnia tradicional de Camerún, ¿no? Que el prefijo es ba. Ba es todo, todos los acá, ba, ka, con ka. Entonces, es un ejemplo, sobre todo este último documental, Tambores de Agua, cómo el agua produce música, cómo el agua produce sonido, que te desestresa, que te llevan a la calma, te llevan a la paz, te llevan a la espiritualidad. Ese es un ejemplo de ello, ¿no? Por otro lado, sí, yo creo que una gran contradicción en este momento tenemos en Venezuela, porque tenemos más de un siglo de explotación petrolera, y es una crítica sana que hago, que en un siglo de explotación petrolera no hayamos tratado de construir un modelo más allá, de un modelo que está asesinando a la madre tierra. También es una observación crítica a los modelos mineros extractivos que se están haciendo en el estado de Bolívar y en Amazonas, porque eso le está clavando un puñal en el corazón a la madre tierra. Es hora de que reflexionemos al respecto. Tener unas tierras tan buenas, tan fértiles como las nuestras, es decir, seguir extrayendo petróleo, seguir buscando oro, etcétera, etcétera, para comprar alimentos prácticamente chatarra, como eso muchos también en la bolsa de CLA. No, 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 no. Por ahí no es. Por ahí no es. Es importante hacer una reflexión profunda, porque en parte nosotros, como también lo está haciendo Bolivia, como lo estaba haciendo Ecuador, como hasta cierto punto lo estaba haciendo Lula, que era un modelo que surgió en Esperanza en la primera década del siglo XXI, pero un modelo, ¿verdad?, que podríamos llamar un modelo que también estaba y continúa destruyendo el planeta Tierra. Esto lo digo así, con toda la naturalidad, con todo lo que es, porque uno ama su tierra y uno sabe que ese modelo es el peor contaminante y generador de enfermedades como la pandemia que también estamos viviendo. Ahora bien, la forma de ir al encuentro, o no solo al encuentro, sino reafirmar estos elementos afroindígenas, ahí el sistema educativo, sobre todo la ley de educación del año 2009, por la cual peleamos, y no fue que nos regalaron allí dos artículos, sino que luchamos para que el tema afro y el tema indígena, bajo la perspectiva intercultural y bajo la perspectiva también del modelo afrodescendiente, esté allí. Pero la batalla continúa porque aún los textos escolares apenas llegan al 1% de reivindicación del tema afro en los textos escolares y en el currículo. Ahora estamos luchando por eso. E igualmente también con respecto a los pueblos indígenas. Cuando se dice, ellos cazaban, ellos pescaban. No, 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 no. Ellos están vivos. Ellos tienen un modelo allí, ¿entiendes? Desde lo alimentario hasta lo espiritual. Es la cultura de la yuca contra la cultura del trigo. Bueno, yo creo que con esto, estimada Eizamat y demás compañeros, espero haber llenado sus expectativas en la respuesta a sus diferentes preguntas, y yo de verdad me siento con mucho orgullo de que esta escuela de colonial me haya invitado a participar y poner el tema. Muchísimas gracias. Chucho, todavía nos queda un espacito. No sé si quieres seguir Ah, respondiendo preguntas. Nos quedan como bueno, 15 sí. minuticos de espacio. Podríamos Vaya, responder unas pues. preguntitas más. Chévere. Dale, pues, esa mano. Ok, chévere. Ajá. Preguntan por aquí, ¿cuál es tu apreciación sobre la significatividad crítica y la validez de las categorías negritud y blanquitud? Luego, Okay. por parte de Lilia Márquez Hugueto,
¿Cómo podríamos adelantar desde los movimientos populares afroindígenas reparaciones ecológicas para la salvaguarda de nuestros ecosistemas? Por otra parte, ¿es posible encontrar soluciones a la crisis socioecológica global sin agravar las extraordinarias desigualdades existentes en el mundo contemporáneo? Con esta sí, cerramos ya. Bueno, la primera pregunta es una discusión que aún continúa sobre negritud y blanquitud. En primer lugar, claro, la blanquitud no ha tomado mayor relevancia como el concepto de negritud que creó Leopoldo Senghor, Aimé Césaire y León Contrandama en 1933, un artículo que ellos lanzaron en una revista que creo que se llamaba Legítima Defensa. Y sobre el concepto de negritud frente a la denigración cultural que tenía Occidente. Acuérdense que en ese momento existía también la exposición de mujeres y hombres africanos, lo que se llamó la zoologización, que por ejemplo en la Feria Comercial de París, allí metían a un hombre, una mujer africana, encadenado, etcétera, etcétera. Y recuerdo que en una vez estaba Ulal Pietri, nuestro recordado intelectual, alguien hizo una foto de Ulal Pietri tirándole cotufa a un hombre africano que estaba encadenado en una de esas celdas, como exposición. Pero la negritud, en el punto, fue esa creación que yo creo que en ese momento y en ese punto fue necesaria. Pero luego la negritud va a palidecer en el poder, como yo digo en uno de mis libros, ¿verdad? Porque Senghor se va a adaptar a las políticas, y eso Jimena lo sabe muy bien, de la Francia-África, se va a arrodillar ante Charles de Gaulle, ¿verdad? Y va a aceptar el modelo colonial que en ese momento se estaba imponiendo para África, para la África francófona, para la África occidental, que otros negaron como Sékou Touré y como Modibo Keita de Mali, que no aceptaban anexarse o ser unos obedientes de la Francia. Mientras que Senghor nació en Senegal, fue miembro del Colegio de Francia y murió en París. Mientras que Aimé Césaire, con todo lo que pudo hacer junto con Fran Fanon para la resistencia y para la reivindicación de la cultura anticolonial, tanto Martinica como Guadalupe, ¿me entiendes? Murió precisamente en Fort-de-France, ¿ves? Con la convicción de sus ideales, pero ya Fanon venía criticando la negritud de Leopoldo Seda Senghor. Entonces, hoy la negritud para mí no tiene esa vigencia, más allá de unos toques poéticos que le dio tanto Aimé Césaire como Leopoldo Seda Senghor, que por cierto, Leopoldo Seda Senghor estuvo aquí en Venezuela. Estuvo aquí en Venezuela en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Pero era un hombre neocolonial, en otras palabras. Nunca tuvo un enfrentamiento contra la Francia-África y contra el colonialismo francés. De acuerdo, se adaptó. Y así igualmente adaptó la negritud. Por eso cuando yo llego a Congo Brazzaville por primera vez, en el año 1985, 87, que se estaba conmemorando el reparto colonial de África, ¿verdad? Allí un hombre que fue el primer premio Nobel de literatura de África, llamado Bolso Yinka, dijo esta frase para toda la vida, respondiéndola a la negritud de Senghor: el tigre no dice su actitud, salta. Lo que es él. Yo no necesito que le estén poniendo ni epíteto ni consigna. Por respecto a las reparaciones ecológicas, es una lucha que se está dando. Es una lucha. Por ejemplo, ahorita en Honduras, tuve la oportunidad cuando estaba de cónsul en Nueva York de organizar una conferencia sobre Belta Cáceres. ¿Eh? Y fue una de las hijas
Y allí las hijas, bueno, estaban planteando en primer lugar que se aclarara el crimen de su mamá, que había sido cometido por empresas transnacionales de la electricidad, conjuntamente con el actual presidente de Honduras, Juan Hernández. También está vinculado, porque tiene muchas inversiones allí, Álvaro Uribe Vélez. Se trata de una reparación moral, ética, ecológica. E igualmente, en Amazonas también la lucha por las reparaciones ecológicas, así como hablamos de reparaciones por la trata de esclavos, por la trata de esclavizados, por la esclavitud, también, Huguet, usted ha dado un punto clave. Las reparaciones ecológicas son vitales. Y un ejemplo de ello fue lo que hizo Wangari, cuando después de toda la destrucción de la deforestación que se hizo en Kenia, ella comenzó con un proceso de reparación de la tierra, sembrando más de 1 millón de árboles. ¿Entiendes? Entonces, el tema de las reparaciones es vital, como la que hicieron también después que asesinan al escritor allá y Ivo. La familia demandó a la Shell. La Shell le pagó 4 millones de dólares por ese crimen cometido, pero hoy la gente en el Delta del Níger sigue peleando, así como la gente, por ejemplo, por el desastre que hizo la British Petroleum Corporation en el Golfo de México, que es decir, en New Orleans, ellos plantearon también unas reparaciones y fue un costo de reparación de 43 mil millones de dólares, porque eso había afectado a los pescadores y a sus familiares allí en el Golfo de México, y específicamente en Luisiana y Alabama. Ahora, la crisis ecológica global, ¿verdad? Yo creo, compañero, lo que decía en un principio, o a mitad de este diálogo, tenemos que buscar estos focos globales que en este momento están luchando por esa preservación del planeta y por esa preservación de su identidad cultural, espiritual. Conectar esos puntos globales, ¿verdad? Es importante. La desigualdad es un continuo y no nos vamos a hacer los locos por la desigualdad. La desigualdad existe, ¿verdad? Y va a seguir existiendo, pero va a depender de la lucha también que nosotros hagamos. En la medida en que nosotros tengamos dignidad de ser lo que somos y cómo somos, ¿verdad? La desigualdad estará presente, pero yo tengo mi propia ética, ¿entiendes? Mi propia equidad y ese equilibrio con la madre tierra. Gracias, Eizamán. Espero me dé la libertad ya. Gracias a ti, Chucho, por acompañarnos hoy y por destacar con tu intervención la relevancia fundamental que tienen en tiempos como los que estamos viviendo en este momento, atravesados por la crisis de la pandemia y del cambio climático, las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios, tanto indígenas como afro, ¿sí? Vamos entonces a, en primer lugar, recordarle nuevamente a todos los asistentes, ya obviamente con la dinámica que tuvimos ahorita quedó claro que todos estamos al tanto de que podemos participar a través del chat del canal de YouTube. Importante resaltar nuevamente para aquellos que desean obtener certificados que deben hacer comentarios, preguntas, intervenciones a través del canal en 3 días distintos de la escuela. Ya solo nos queda la sesión de hoy y la sesión de mañana, pero importante para aquellos que todavía no han intervenido sino en una sesión, que tengan en cuenta que tenemos la sesión de hoy y la sesión de mañana solamente para completar esas 3 intervenciones. Bueno. Agradeciéndole nuevamente a Chucho por su maravillosa intervención, damos entonces la bienvenida al segundo ponente del día de hoy, Rafael Bautista de Bolivia, hermano de nuestro homenajeado de la semana, Juan José Bautista.
Rafael es músico, poeta, filósofo, escritor, profesor y conferencista invitado en varias universidades, programas académicos y de formación política, tanto en su país natal como en el plano internacional. Es reconocido analista de políticas sociales, comunitarias y económicas, procesos históricos, teoría política, geopolítica, descolonización, diálogo de saberes y epistemología, con trabajos que abordan el papel de los revolucionarios y la figura del líder y los liderazgos. Es autor de diversas obras, entre ellas El tablero del siglo XXI, Geopolítica descolonial de un orden global postoccidental. Y el día de hoy nos estará acompañando con una presentación titulada Del mundo post-COVID al nuevo orden post-mundo. Bienvenido, Rafael. ¿Cómo estás? Un placer. Encantado de tenerte en este espacio. Bueno, tú nos dices si estás ya preparado y si es así, pues el espacio es tuyo. Y solo quiero saber si se me escucha bien. Sí, se Ya. escucha bien. Bueno, buenas tardes. Saludo a Venezuela y a todos los conectados de diversas partes del mundo. En primer lugar, agradecido porque este encuentro está nominado con el nombre de mi hermano. Y la ponencia que se me ha sugerido y también hemos llegado a consensuar es este trabajo que estoy realizando en torno a una descripción geopolítica de un mundo en transición y que nos está llevando a prácticamente reformular muchos de los conceptos y categorías que en el mundo 20 se tenían por canonizados. En geopolítica solemos decir, no se puede describir un mundo con conceptos y categorías de un mundo que ya se necesita. Y podemos decir que el siglo XXI necesita de nuevos conceptos, nuevas categorías que permita que tengamos una descripción mucho más pormenorizada del tipo de mundo al cual estamos enfrentando. Entonces, esta ponencia se llama Del mundo post-COVID al nuevo orden post-mundo. También quería hacer notar lo siguiente, por razones de organización que estamos realizando de la gran cumbre de la declaratoria del lago Titicaca, el lago más alto del mundo, el lago navegable más alto del mundo que se encuentra entre Bolivia y Perú. Estamos para el 28, para la siguiente semana, en la gran cumbre de declaratoria del lago Titicaca como sujeto de derechos. Entonces, estamos en los días previos últimos para ese gran evento, así que voy a hacer lo posible por estar para terminar esta ponencia y si es que el tiempo no me lo permitiese, voy a pedirles de modo respetuoso que pueda salir anticipadamente porque estamos prácticamente en los últimos detalles para este gran evento. Entonces, ya no más, empiezo esto. Disculpa, Rafael, que te interrumpa. Más o menos, estamos ahorita a las casi 3:30, es la hora. Más o menos, ¿a qué hora crees? ¿Hasta qué hora podrías para más o menos manejar el tiempo de las preguntas finales? Digamos, ya tendría que estar yo saliendo, oyendo. 5 menos cuarto por ahí. Ok, no hay ningún ¿Ya? problema. Entonces, quisiera empezar diciendo lo siguiente. Casi todas las descripciones del más que probable infausto desenlace mundial de esta cuarentena global insisten, creo que de modo ingenuo, en certificar una realidad que ya no existe o que por lo menos ha migrado a otro tipo de contexto que es necesario abordarlo. Porque lo que precisamente esto que hemos denominado nosotros la pandemia global, como algo planificado, ha desmoronado definitivamente
lo que muchos señalan como lo que esto genera, como un mundo post-COVID. Nosotros quisiéramos subrayar lo siguiente. Un mundo post-COVID ya no tiene sentido como mundo, y menos en los términos que la propia modernidad se ufanaba de prometer, desde el liberalismo hasta la globalización neoliberal. Es decir, estamos básicamente en el desplome de todo un proyecto civilizatorio que ha dominado el planeta por 5 siglos, pero de modo determinante con una economía globalizada los últimos 3 siglos. Esa idea de mundo, que por ejemplo se ha acuñado en la filosofía con Husserl, con Edmund Husserl y su categoría de Lebensweltt, o el propio alumno de Husserl y su categoría, me estoy refiriendo a Martin Heidegger, su categoría de Sein in der Welt, de ser en el mundo, ha dejado lugar en los hechos a un sombrío escenario indeseable que ya no puede ser considerado un mundo, al menos ya no literalmente para todos. Se ha sabido que desde 1972 el informe al Club de Roma, Límites del Crecimiento, de Daniela y Donella Meadows del MIT, ya mostraban la insostenibilidad de una economía del crecimiento como el. Y sostenían que es el 20% rico del mundo el único beneficiario de casi toda la producción de riqueza mundial. Hoy en día eso ha disminuido en un núcleo concéntrico de carácter financiarista que ya apenas son el 1% contra el 99% empobrecido de la humanidad. Y eso ya es evidenciable incluso en el primer mundo con esta pandemia planificada. Y sobre todo como la cuarentena, como lo que llamamos acá, un estado de sitio mundial no declarado. Pues están reseteando la economía y para ello necesitan un episodio traumático que genere en la gente, por la inoculación del miedo masivo, aceptar cualquier cosa. Pues estamos en un nuevo shock que a la humanidad le va a arrinconar para que acepte cualquier reseteo que están pretendiendo los poderes fácticos a nivel mundial. Haciendo un poquito de historia, de modo somero, podemos decir que en 5 siglos y con el advenimiento de un nuevo desorden de carácter global, en este caso tripolar, el fracaso de la modernidad como proyecto civilizatorio no podía haber sido más fácil. Sabemos que la modernidad amanece con el genocidio de la conquista. Genocidio que es esencial para dar vida al verdadero virus que porta la expansión europea desde 1492. Porque le brinda parasitariamente la posibilidad de una acumulación preoriginaria, que es previa a la acumulación originaria, al tránsito lógico de dinero a capital que se produce en Europa para hacer posible al capitalismo. Decimos hay una acumulación preoriginaria, que es el despojo sistemático de vida que ha hecho posible la conquista, el trabajo impago y jamás reconocido de por lo menos 100 millones de indios y afros en el primer siglo de conquista. Y esto para financiar toda una forma de vida donde ese virus se pueda realizar en toda su plenitud. Nosotros hemos sido los que hemos experimentado la primera guerra biológica, y esto no hay que olvidarse. La primera guerra biológica ha sido parte de la conquista y del genocidio masivo en el Nuevo Mundo. Esa forma de vida es el mundo moderno, es la modernidad convertida en paradigma de vida, como nicho de realización de las expectativas exponenciales de este virus llamado capitalismo. Y hay que subrayar lo de ismo, porque el capital no es una economía que de forma monolítica haya sustituido a las otras economías. Hay economías que siguen sobreviviendo previas al propio capitalismo, pero que son funcionalizadas cuando el único criterio de evaluación del sistema económico es el propio capital. Cabe destacar aquí y recordar lo que decía Marx: el capital nace chorreando sangre por todos los poros, porque además es parido en el genocidio de la Via Yala. Y desde entonces, para darle vida al capital, que es una cosa que no la tiene por sí misma, tiene que privarle
a otros la vida que necesitan. Y en este caso, esos otros son los que hacen posible toda riqueza, la humanidad y la naturaleza. Marx concluía lógicamente esta descripción suicida de la economía capitalista de este modo. Cito: la producción capitalista solo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción, socavando al mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza, la tierra y el hombre. Es decir, la propia lógica capitalista le lleva a la única opción de que la única forma de producir es destruyendo. Y hoy en día, no solo la economía de la guerra, que es la economía norteamericana, sino la propia tendencia del capital en este ciclo de acumulación concéntrica y exponencial nos muestra ese carácter suicida que, como cáncer, va destruyendo el contexto que hace posible su propia vida. Es decir, el cáncer solo muere cuando ha dado muerte a todo el contexto que lo hace posible. Y esta parece ser la fisonomía más explícita de la lógica suicida del capital. La modernidad, por ejemplo, pregona de boca para afuera: liberté, égalité et fraternité. Declara que todos los hombres son creados iguales. De boca para adentro, lo que considera humanidad, la modernidad, es apenas el recorte racializado que establece como su propia y más acabada antropología. Fíjense lo que decía George Orwell en La Granja, en uno de sus personajes: todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Esto es imputable a un sistema de gobierno, esto no es solamente imputable a un sistema de gobierno, sino a todo un sistema mundo. Por eso también Benjamin Disraeli en su tiempo sentenciaba: a los derechos humanos preferimos los derechos de los ingleses. Es decir, con esto que estamos diciendo, hasta la División Internacional del Trabajo presupone una clasificación racializada de la humanidad. Por eso decimos, el diseño centro-periferia presupone un diseño antropológico, donde se establecen las fronteras de lo que es humano y de lo que no es humano. Entonces, en este sentido, la hegemonía expansiva que logra bajo el diseño centro-periferia le otorga una legitimidad que se fue diluyendo ya en el siglo XX. El siglo XX fue el siglo de las exposiciones universales que comienzan en París en 1878, que fue los eventos que promovieron de modo global la religiosidad del progreso infinito, del desarrollo. Es decir, desplazaba su ficción civilizatoria a un futuro donde sea posible todo, hasta la vida eterna. Es decir, ahí podemos concebir cómo la ciencia se concibe en términos religiosos. Y aquí vale la pena destacar a Walter Benjamin o también a Ernst Bloch, cuando decían: el capitalismo es una religión. Y si uno no tiene categorías teológicas para entender al capitalismo como religión, no logra comprenderlo en toda su dimensión y cómo destruye de modo sistemático la vida en sentido literal, es decir, la voluntad de vida de la propia humanidad y de la propia naturaleza. Esa creencia liberal y hasta piadosa en el progreso y el desarrollo, en el siglo XX, pedía confiar en la ciencia y la tecnología como los mediadores mesiánicos de un ascenso evolutivo hacia la perfección absoluta. Esa es la misma crédula insistencia neoliberal de la fe en el mercado, como la moneda de salvación milenarista. Esas creencias, como sus dogmas de fe, siempre han constituido la base de legitimidad de la sociedad moderna. Por eso podía autodenominarse la modernidad como la sociedad del progreso, como el verdadero mundo libre o sociedad del futuro, como la auténtica tierra prometida,
Pero ahora podemos decir que todo eso ha fracasado. Por ejemplo, aquella frase de Saint Just, n'est pas de liberté pour les ennemis de la liberté. No hay libertad para los enemigos de la libertad. Es decir, el primer mundo, sobre todo el imperio, concibe la libertad restringida a la opción liberal que manifiesta su proyecto expansivo. Es decir, solamente ellos pueden ser libres. Pero en los hechos, quien es libre es básicamente el mercado, ni siquiera los seres humanos. Entonces, como la libertad le pertenece al mercado, ellos decretan, no hay libertad para los pobres del mundo. La libertad solamente es para el ámbito recortado de quienes se consideran más iguales que los demás, usando la analogía de Orwell. Lo que podemos decir ahora es que a esa frasecita que dicen, ¿no?, el mundo ya no volverá a ser el mismo, porque quienes dicen eso son los que le están haciendo el coro a la narrativa imperial. Lo que debieran más bien subrayar es lo siguiente: nunca el mundo había sido literalmente clausurado para el ser humano. Y de modo indefinido, porque esto no va a parar. Decimos nosotros acá, desde el análisis geopolítico, esta pandemia inicial del COVID es apenas un laboratorio. Están pretendiendo cosas más perversas. No en vano le han dedicado mucho tiempo a la investigación virológica en los laboratorios de guerra biológica de las universidades norteamericanas patrocinadas por la CIA, por el MI6, por el propio Mossad, etc. También había que destacar que la globalización ya fue la culminación de una expansión irrestricta del capital y del mercado, y un arrinconamiento coercitivo de la humanidad, vendida al mundo entero, como la apoteosis de la libertad y la riqueza para todos. O sea, hoy en día, el cinismo de los representantes del nuevo poder actual, el nuevo deep state del deep state, que es el poder financiero, los bancos de inversión, Vanguard, State Street Corporation, Fidelity, BlackRock, etcétera, que manejan como el 60% de los flujos económico-financieros del mundo, manejan los bancos de intercambio. Es decir, ellos ya saben que este mundo, desde su abyecta ambición y codicia, no es posible para todos. Así que quieren deshacerse de los pobres del mundo porque ya no son capaces de integrarlos en el sistema económico, más aún cuando están ya proponiendo un nuevo paradigma postindustrial y transhumanista, donde pretenden que la inteligencia artificial desplace definitivamente a la humanidad. Es decir, no hay un mundo post-COVID. Después de la cuarentena, que nosotros decimos no es sino un estado de sitio no declarado a nivel mundial, lo que se está vislumbrando, según los planes de los poderes fácticos, es un estado de excepción global, donde quedarían conculcadas de facto todas las libertades y derechos civiles y políticos en todo el mundo. Esto básicamente significa acabar con la idea de mundo. Porque si el mundo es un algo común, un orbe válido y accesible para todos, después de la cuarentena, quedará confirmado que el mundo se deshizo ante nosotros. Y lo único que nos ha de quedar, si sigue en pie las prerrogativas de los planes de este núcleo profundo del poder global, ha de ser un orden impuesto ajeno a todo lo que podía significar un mundo. Por ejemplo, la misma etimología del concepto, por ejemplo, de economía, nos sugería la administración de una casa común. O sea, el concepto o economía, el concepto griego. Porque en la idea de mundo se compendiaba siempre la posibilidad del cómo del existir plenamente humano, ya sea como facticidad o como historicidad. El mundo constituyó siempre el horizonte irrebasable de toda experiencia, incluso como trascendencia. La negación de todo ello era el tan promovido fin de la historia, que ya lo provocó la pueril efusividad de Fukuyama. Pero lo que no le permitía advertir aquello es que esa idea significaba en realidad el fin de la humanidad.
Ese fue el plan de la globalización y todavía pretende ser el plan de este 1% de los ricos del mundo, que no en vano están promoviendo un neomalthusianismo en las instancias multilaterales de poder global. En ese sentido, el fin del mundo no es la destrucción de la vida, sino el sinsentido globalizado de la existencia. Fíjense, si con el lawfare se acabó con la presunción de inocencia, con esta nueva guerra híbrida, que estamos acuñando el término healthfare, se criminaliza la salud. Es decir, si todos somos susceptibles de contagio, el estar sano es motivo ya de sospecha. Por ejemplo, para universalizar la vacuna que pretenden instalar como el nuevo ID, la nueva identidad a nivel mundial, nadie podría pretender siquiera creerse sano. Todos serían enfermos potenciales y objeto de planes masivos de vacunación que con la nanotecnología ya se puede manipular virus en sentido incluso hasta lo que llaman subatómico. Hay tecnología para eso. Hay intereses muy, pero muy entrelazados en lo que se llama el poder financiero y lo que se denomina hoy en día la farmacia global. En semejante situación, con la infección como el nuevo enemigo invisible, hasta la delación se convierte en la nueva moneda de admisión ciudadana. O sea, cualquiera podría objetar el hecho de que alguien no use el barbijo, o que alguien no esté vacunado, o que alguien no se haga la prueba para ser objeto de persecución. La misma población estaría brindándose aquello. O sea, estamos, sin darnos cuenta, en la Tercera Guerra Mundial de carácter virológico. Fíjense, la lucha contra el terrorismo se legitima siempre por otros medios. El terror se interioriza. O sea, estamos en un nuevo terrorismo de carácter global, donde cuando el terror se interioriza en uno y todo el resto de vida que queda solo consiste en asegurar una condición aséptica, todo esto básicamente constituye una forma de vida siempre dudosa. En la literatura, por ejemplo, la ficción kafkiana nos enseñó que uno podía ser culpable de un crimen inexistente, que era básicamente el tema que le movió a Kafka a escribir las novelas que hizo. La narrativa actual nos muestra que el enemigo somos todos, es decir, y aquí también nos sirven las categorías teológicas. El pecado original resignificado nos convierte en culpables perpetuos, siendo la desobediencia al aislamiento el nuevo terror que hay que denunciar. O sea, la misma humanidad, vía mediocracia, vía poder mediático, estaría siendo funcionalizada para que la misma gente, la misma población, la misma sociedad se convierta en delatora de todos aquellos que pretendan desobediencia frente al orden impuesto por la cuarentena y esta pandemia de carácter global. De ese modo, esta lucha imperial del bien contra el mal sigue vigente y alcanza su más plena consagración sacrificial. Es decir, para los acomodados del mundo y para todos aquellos que van a poder ingresar en el sistema económico a duras penas, como decimos acá, un nuevo eslogan sería el Elan Vital. Para que vivas, tenemos que deshacernos de otros. Entonces, esa ficción, esa narrativa están instalando con esta pandemia planificada. Solo entonces, de ese modo, la propia humanidad admitiría como inevitable el fatalismo imperial. Es decir, la propia humanidad estaría legitimando su propia eliminación. En ese caso, ya no hay mundo, sino un virtual purgatorio. Y la vida es solo el reflejo de algo inevitablemente perdido. O sea, si antes había esta obra, creo que es de Proust, En búsqueda del tiempo perdido. Hoy creo que la literatura tendría que amanecer el siglo XXI con un texto que titule En busca del mundo perdido. Entonces, en este contexto, el sistema económico, la ciencia y su forma de vida, la forma de vida moderna, se estarían redimiendo, pretenderían su redención, transfiriendo su fracaso a toda la humanidad como culpable y a la naturaleza como vengativa. Es decir, por eso nosotros decimos,
No hay que caer en las trampas de las redes conceptuales de la narrativa imperial. Nosotros no llamamos al cambio climático, nosotros llamamos crisis climática, porque el cambio nos sugiere una condición natural al cual se ha arribado de modo desgraciado y a la cual simplemente nos queda adaptarnos, que es el concepto de resiliencia. Nosotros decimos no. Esto es crisis porque el concepto de crisis nos lleva a señalizar responsabilidades y culpables de esta crisis climática. No se puede equiparar y homologar la responsabilidad sobre la crisis a una compañía petrolera y a un vecino de pueblo, o a un campesino, o a un indígena. Es decir, ¿quiénes provocan, quiénes han provocado esta crisis climática? Hay que señalizarlos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el propio comandante Chávez decía? Hay que salvar al planeta, no a los bancos. Nos cuesta menos salvar la vida que salvar a los bancos. Por eso, esta externalización, que es un conceptito clave en la narrativa neoliberal, pretende hacernos creer que es la naturaleza la que se está vengando por lo malo que somos los seres humanos, en una antropología sumamente negativa que pretende expandir responsabilidades a todos por igual, cuando sabemos que quienes son culpables de la crisis climática son los que impulsan una economía de la muerte, una forma de vida, la moderna, que es más bien forma de muerte, que desde el 1492 solo ha podido instalarse, haciendo recaer en las víctimas su culpabilidad, convirtiéndolas en inferiores. Y al invasor, al blanco, que para nosotros es una categoría ontológica, no tiene que ver con el color de la piel, que es simplemente es la discriminación fenotípica. El blanco como categoría ontológica y la blanquitud como categoría epistemológica antropológica es lo que ahorita nos está mostrando el carácter perverso de una racionalidad que tiene color. A eso llamamos la racionalidad blanca, que se libra de todo tipo de responsabilidades y transfiere estas a la humanidad, considerándola la culpable de todo, y para ello se han inventado el término del antropoceno, como si hubiésemos afectado a toda la humanidad en los 10.000 años de civilización humana, cuando han sido apenas los dos últimos siglos de auge del capitalismo donde se han evidenciado los mayores daños medioambientales. En ese sentido, la tesis de la zoonosis como causa del actual virus responde a esa típica externalización de responsabilidades que el neoliberalismo tiene como dogma de las propias miserias que ha venido provocando. De ese modo, siempre esta ética perversa que el capitalismo ha sofisticado en el neoliberalismo busca siempre transferir obligaciones suyas nunca admitidas al resto afectado. Por eso decimos, o sea, para nosotros no es cambio climático. Este concepto formaba parte de esa estrategia discursiva imperial acorde a esa transferencia de responsabilidades como el contenido real de la política de gestión de riesgos. Es decir, mi riesgo, dicen los ricos, lo asumen los pobres. En este caso, quienes contaminan el planeta, esa responsabilidad no la asumen ellos, sino los afectados. Entonces, hacen aparecer como natural estas crisis, hacen aparecer como natural una situación que no tiene un origen natural, sino de intervención irracional del factor financiero, petrolero, ahora farmacia en el ecosistema. Por ello, los poderes fácticos acuñan para lavarse las manos este concepto de cambio climático, de resiliencia, como esta adaptación resignada y fatalista de algo que supuestamente no tendría causantes con nombre y apellido. Lo mismo están haciendo con la pandemia, argumentando el origen de zoonosis de esta enfermedad. Y para decirlo en términos sucintos, creer que la naturaleza es vengativa es seguir siendo moderno. Y a mí me extraña que muchos decoloniales sigan de modo ingenuo, repitiendo el argumento imperial de que esto tiene origen natural porque hemos violentado a la naturaleza y la naturaleza se está vengando. Para nosotros, desde la cosmovisión andino-amazónica, la naturaleza es madre y toda madre jamás optaría por la política de venganza. Una madre que se llama madre jamás se vengaría de sus hijos. La generosidad absoluta de ser madre
jamás concebiría la opción de la venganza. Así que estamos en una lucha de conceptos, porque la narrativa imperial está pretendiendo funcionalizar hasta nuestras propias perspectivas. Y ahí los decoloniales tienen mucha tarea para no quedar atrapados en estas narrativas que pretenden deslindar responsabilidades y aducirlas a los verdaderos. Ahora, el actual infierno producido, ya no es como el neoliberalismo, estamos lo que estamos llamando acá, estamos viviendo la etapa postimperial del imperialismo, que no quiere decir que el imperio haya terminado o colapsado. No, estamos en algo mucho más perverso y nefasto. El actual infierno producido ya no es la lucha de todos contra todos, que es el neoliberalismo, el paradigma del reino del mercado, sino la indolencia e indiferencia del sacrificio global. Y eso, déjenme decirles, ya no constituye mundo alguno. Si la vida es solo posible, haciendo imposible vivir en sociedad, entonces el nuevo orden es en realidad un laboratorio aséptico donde todos son condenados a existir en tubos de ensayo, es decir, en cuarentena, vida virtual, como la única posibilidad de realización confinada de las fantasías puramente individuales. En este sentido, la cuarentena ya es como ejercicio militar de disuasión estratégica, el adiestramiento obligado de la vida virtual como única vida posible. O sea, a eso están apuntando, por eso quieren implantar el paradigma postindustrial, el transhumanismo, mediante la inevitabilidad de la inteligencia artificial como la desplazante de todas las funciones que la humanidad podía haber realizado hasta el siglo XX. Entonces, quieren instalar definitivamente la necesidad de la digitalización de todo y la inminencia de la inteligencia artificial. Por eso requerían los poderes fácticos a nivel mundial provocar este tipo de ejercicios globales que hagan inevitable la cesión consentida de los derechos y las libertades humanas. Es decir, ese es el mundo postimperial. Estamos ante algo nunca antes experimentado, presenciado, vivenciado por la humanidad en todo lo largo de su historia civilizatoria. Ahora, déjenme pormenorizar esto. Esto ya fue ensayado. Esto fue ensayado con el autoatentado a las Torres Gemelas el 2001. Fíjense, ese autoatentado sirvió para que ese mismo día la OEA implante la famosa Carta Democrática. Es decir, ese evento sirvió para muchas cosas. Sirvió, por ejemplo, para la conculcación de los derechos y libertades civiles en Estados Unidos. Esa conculcación fue justificada por la apoteósica guerra contra el terrorismo, acuñada religiosamente como la lucha del bien contra el mal, para también decir a los cientistas políticos. El jacobinismo heredado del siglo de las luces no nos sirve para describir un mundo que posee en su ámbito espiritual un componente clave para entender la existencia humana y para entender que detrás de toda política hay una teología implícita. Entonces, para amplificar esa conculcación de los derechos y libertades civiles y políticos a todo el mundo, tenían los poderes fácticos que imaginar una situación resignada de aceptación mundial y un estado de excepción de alcances globales. Eso es la pandemia. Eso, la pandemia, era lo más oportuno para imponer esta doctrina neoliberal que ya la pronunció Margaret Thatcher en Inglaterra, el famoso "There's no alternative", es decir, no hay alternativas. Y hoy en día, los ricos del mundo, con estas nuevas doctrinas neomalthusianas, nos están diciendo a la humanidad, no hay alternativas, tenemos que deshacernos de la mayor parte de los pobres del mundo porque ya no pueden ser incluidos en el sistema económico y son una carga para la economía. Lo que ha dicho Christine Lagarde cuando era ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, cuando se le señala como la autora de esta frase de los viejos son una carga para el sistema económico. Desde ahí se impuso un plan
de robo sistemático, de acumulación por despojo de todo el sistema de pensiones globales. O sea, ahí estamos viendo una señalización dirigida. ¿Quiénes son las primeras víctimas? ¿Quiénes han sido las primeras víctimas de del famoso COVID? Han sido los viejos. Y para nosotros acá, para nuestras culturas, el sitio de la sabiduría es la vejez. Por eso siempre nosotros nos encomendamos a los ancestros, a los abuelos, a las abuelas. Pero este virus ha atacado primero a aquellos. Es decir, es un ataque señalizado no solamente a personas, sino a lo que representan. Es decir, es un ataque a la vejez, a la ancianidad, a la ancestralidad. Y eso es algo que tiene por detrás toda una argumentación, hasta de carácter espiritual. Le llamamos la espiritualidad de la muerte, que expande la modernidad como proyecto evangelizador hasta, podemos decirlo, diabólico. O sea, deshacerse de la humanidad para erigir al fetiche del mundo moderno, que es el capital. Y el ámbito de consagración de este fetiche es el mercado, donde se sacrifica a toda la humanidad y a todo el planeta para alimentar este apetito insaciable del capital. Que Marx mismo lo decía, el capital si no crece, muere. Es decir, tiene una tendencia de crecimiento exponencial infinito, es decir, pretende crecer al infinito, desconociendo de que las bases reales de todo ese crecimiento no son infinitos, son finitos. Es decir, los recursos sí se pueden compartir de modo racional y equilibrado a toda la humanidad, pero el apetito de unos cuantos, la codicia de ese 1%, no permite aquello. Por eso recordamos a Gandhi cuando decía: el mundo basta y sobra para todos, pero no para aquellos que poseen una codicia infinita. ¿Por qué el neoliberalismo fracasa? Hoy en día el neoliberalismo ya es imposible su continuidad por vías democráticas, aunque sean fraudulentas. El neoliberalismo fracasa porque ya no se cree la narrativa neoliberal, pero ante eso no hay alternativas, o al menos el primer mundo cree que ya no hay alternativas. El primer mundo ha abandonado a la humanidad en una orfandad utópica. Entonces, el fracaso del neoliberalismo no es solamente el fracaso del capitalismo. Y aquí también hay que decir lo siguiente. Todo el mundo habla de la crisis del capitalismo como crisis terminal. El capitalismo siempre ha estado en crisis. Necesita de las crisis para crecer. Necesita las crisis para seguir siendo vigente. Necesita de la crisis para seguir su espiral acumulativa. Es decir, necesita poner en crisis todo para legitimar su afán exponencial. Lo que hace ahora que este fracaso sea definitivo son los mismos límites finitos de la vida. Es decir, lo que alguna vez decía Franz Hinkelammer en el grito del sujeto, cuando se refería al grito del sujeto, nosotros también decimos ahora: en ese grito del sujeto está involucrada el grito de la naturaleza. Entonces, de estos límites naturales pasamos a los límites humanos. El desangramiento de los pobres del planeta ya no era suficiente para el casino financiero. Ahora su gula infinita se dirige contra los propios ahorros de toda la humanidad, incluso del centro. Después del asalto al sistema global de pensiones, ya no queda casi nada para la voracidad del casino financiero global. Y es más, hoy en día se puede decir que la impresión indiscriminada de dinero fiat que este banco privado, llamado banco, la famosa Fed, el Banco Federal, que está realizando en la economía gringa, solo hace periclitar aún más el irracional sistema económico mundial. Ya no hay más posibilidad de que el capital siga creciendo cuando los límites físicos del planeta están hasta oponiéndose a un crecimiento de carácter indefinido. Pero los ricos del mundo se han empecinado en salvar al capital y no a la humanidad. Entonces, ¿qué les queda? Sacrificar a la humanidad. Y por eso están promoviendo toda esta suerte de narrativas que pretenden legitimar la inevitable
el inevitable desplazamiento de la humanidad. Y esto es algo que están tratando de que la humanidad misma consienta. Por eso este es un laboratorio que están mostrando el grado de resistencia que podría la humanidad mostrar a la hora de instalarse un patrón de exclusión sistemática. Esta tendencia interna del capital es también la tendencia interna de la forma de vida moderna. La imposibilidad del crecimiento económico es la amenaza que obliga a los poderes fácticos a un nuevo sacrificio, esta vez de características universales. Es decir, como decía Fyodor Dostoyevsky en Crimen y Castigo, en voz de Raskolnikov, el criminal siempre vuelve al lugar del crimen. Es decir, la modernidad nos está mostrando que la única forma que ve como posible para seguir legitimando su presencia como forma de vida es provocar holocaustos. El primer holocausto que lo produce es con la conquista, el despojo, el robo, la colonización del Abya Yala. Y hasta el día de hoy no han cesado los genocidios, los epistemicidios. El biocidio no ha cesado. Por eso siempre señalamos desde acá que la racionalidad económica moderno capitalista provoca irracionalidades, y esa es la realidad que yace detrás de la pandemia. Para que el capital no muera, el sistema económico mundial, por eso llamado capitalismo, debe, como siempre ha hecho, sacrificar nuevos chivos expiatorios sobre los cuales transferir su crisis y sus fracasos. Si antes eran los terroristas, si antes eran los narcotraficantes, ahora van a ser los sanos, ahora van a ser los pobres, es decir, va a ser la humanidad. Lo novedoso de la situación actual y del neomaltusianismo que promueven los poderes fácticos con nuevos eufemismos es la arrogante administración etaria que están imponiendo. Ya lo dijimos, el robo al sistema global de pensiones es la instauración fatídica de la política de eutanasia amplificada como solución del crónico decrecimiento económico. Es decir, reducimos ya no solo la población, sino la esperanza de vida para que el capital siga viviendo. Bajo el mismo temor que se colige del aborto promovido como bandera de liberación femenina, esta política de reducción de la esperanza de vida pone en evidencia la cancelación y abolición de todo futuro posible. ¿Qué nos están queriendo decir? Por eso también decimos nosotros, no es nomás abrazar una posición emancipatoria como la legítima del feminismo. Hay que ver qué tipo de financiamientos reciben, por ejemplo, la política de planificación familiar para ver quiénes están interesados en que los pobres ya no tengan hijos. ¿Qué nos están diciendo? Incluso con toda la legítima lucha de las mujeres acerca de esto del aborto. ¿Qué nos están queriendo decir? La humanidad ya no tiene derecho a vivir más de lo que el capital exige. Ahorita el criterio para que la humanidad sea siendo posible, es el capital, ya no es la propia humanidad, ya no es la propia naturaleza. Entonces estamos ante una torre de Babel, en la cual también han caído las posiciones emancipatorias por no tener una profundización de la descolonización como reflexión metodológica para ver y advertir si nuestras posiciones emancipatorias no estarán reproduciendo las mismas lógicas de dominación e instaurando también nuevas relaciones de dominación. Entonces, este fracaso de toda la forma de vida moderna del capitalismo ha desmentido ya las promesas iluministas del Renacimiento, de la Ilustración, incluso la mitología moderna del autodenominado mundo libre. A su vez que desencubre esta lógica suicida del capital, que nos arrincona a la humanidad a esta falsa disyuntiva malthusiana. Y hay que decirlo, el problema no son los pobres o los viejos. Si no fueran los viejos, no existiría economía presente. Es el esfuerzo de los viejos lo que ha producido la riqueza presente. Y hay que decir, sin vida no hay ser humano y sin trabajo humano no hay riqueza alguna, o sea, no hay capital.
El capital es posible porque hay trabajo y hay vida. En consecuencia, jamás el capital es lo primero, sino la vida. Entonces, el capital no puede ser criterio de la vida. Es al revés. La vida es el criterio de toda riqueza. Si no hay vida, no hay riqueza. Lo que estamos diciendo acá con esto de la declaratoria del lago como sujeto de derechos. Sin agua no hay vida, sin agua no hay nada, ni siquiera producción energética, porque la primera energía es el agua. Es el fetichismo económico, el fetichismo de la racionalidad moderna, es el que ha puesto al mundo de cabeza y ahora pretende racionalizar incluso hasta la esperanza de vida. Y todos nos hemos creído el cuento, por eso todos festejamos felices la planificación familiar, el aborto, etcétera, cuando detrás de eso hay intereses que están digitando y funcionalizando muy bien este tipo de nueva racionalización de la esperanza de vida como exigencia del fetichismo económico del capital. Esta misma política de eutanasia implícita hace colapsar los cimientos mismos de la sociedad del progreso. Fíjense, matando a los viejos no se mata solamente al pasado, se mata al futuro. Porque el mensaje parece ser, vive ahora porque mañana te eliminamos. Entonces, ¿qué pasa? Por eso decimos, estamos ante un no mundo en lo venidero. Si el mensaje es, vive ahora porque mañana te eliminamos, el mañana deja de existir. Es decir, el mundo ya no se recorta solo en su espacialidad, como sucede con la globalización, donde solo posee carta de tránsito el dólar y sus portadores, sino ahora en su propia temporalidad. Ya no hay lugar para los viejos. Es como esta película gringa de hace un tiempo, ¿no? No country for old men. Es decir, aquí sería no world for old men. Es decir, ya no es un mundo para los viejos. Pero fíjense en lo siguiente. Y todo lo que se espera humanamente como deseable se lo transfiere al futuro. Es decir, por ejemplo, se ahorra para gozar de esos ahorros en el futuro. Ahora, esa última esperanza de quienes todavía encuentran algún sentido en el sacrificio presente ha sido hecho trizas. Interpretar a los viejos, como decíamos, como una carga para la economía es amputarse los supuestos históricos reales de toda economía. Sin trabajo precedente, no hay riqueza presente. Deshacerse de los viejos es poner a todo el sistema económico en el campo de la pura ficción. Es creer que toda la riqueza presente nos ha caído al cielo. Por eso no es raro que los estrategas tecnocráticos de los organismos internacionales sean curiosamente jóvenes, igual como los nuevos astros del fútbol. Mientras más jóvenes, más fáciles de manipular y de usar, pero además más proclives a imaginar un mundo sin pasado y sin historia. Con el mundo de la posverdad se exaltó definitivamente el instante como criterio de toda experiencia posible, dejando a la experiencia misma sin sentido, porque solo hay experiencia si hay vida precedente, si hay camino recorrido, es decir, si hay pasado. Y aquí hay que decir lo siguiente, el futuro no es la niñez, sino la vejez. Porque lo que dejamos atrás como pasado nuestro personal es la infancia. Y siempre nos proyectamos vía experiencia hacia la madurez. Todo lo que se puede lograr en la vida, solo se lo puede gozar en la vejez. Pero el capitalismo, como un auténtico parásito, le extrae a uno no solo fuerza física, sino fuerza vital. De modo que uno llega viejo ya no para copiar lo logrado, sino para ser escupido y despreciado para una sociedad que no acepta a los, entre comillas, inútiles. Nuestros mundos eran sabios porque valoraban la vejez, porque en la vejez uno puede alcanzar el punto culminante de toda una vida que por acopio de experiencia produce sabiduría. Pero ahora, ¿quiénes están siendo escupidos y despreciados por esta sociedad moderna? Los viejos. Y el único futuro posible para la vida individual es llegar a la vejez, gozar de la vejez, pero con este sistema de vida, uno llega a la vejez hasta despreciado por sus propios hijos y su propia familia. Entonces, ¿de qué futuro hablamos? El futuro ha sido ya cancelado.
desde el colapso de la Unión Soviética, que también ha sido provocado por la geopolítica imperial, el capitalismo ya no necesitó más mostrarse como humano. Por eso se acuñó el término de capitalismo salvaje. ¿Qué filosofía ha hecho posible justificar a este último capitalismo? Es el posmodernismo. Y es curioso cómo muchos también de la izquierda actual tienen en los autores posmodernos sus libros de cabecera. Hay que decirlo también, el posmodernismo surge en Francia bajo auspicio de la CIA. No sé si muchos posmodernos sabrán esto, pero ¿quiénes promueven pues a Lyotard y toda esa sarta de intelectuales franceses? Son las agencias de inteligencia, porque querían desestabilizar el gobierno de De Gaulle, porque De Gaulle había mostrado cómo ya era falsa esta homologación entre dólar y oro. Y si seguía con sus expectativas De Gaulle y Francia para recuperar el dinero que como riqueza nacional habían producido y quería eso, homologarlo al oro, ya no le dejaron eso a Estados Unidos y promovieron una serie de desestabilización y promovieron a los intelectuales que estaban empezando a ser funcionalizados por la narrativa imperial para que dirijan sus críticas únicamente al bloque socialista, stalinista, y hacer ver al famoso mundo libre como lo único deseable y posible. Es decir, los posmodernos han cuestionado las meta-recit o las big words, pero nunca han cuestionado la meta-recit, la meta-narrativa por antonomasia, que es la meta-narrativa moderna. Nunca han cuestionado eso. Y esta ideología que se ha filtrado hasta en los movimientos de resistencia, las nuevas reivindicaciones, la diversidad, etcétera, solo han servido para desarmar al bloque popular unificado y minar a su vez toda posibilidad de la creación del poder popular. El mundo de la posverdad es la apoteosis de toda esa estrategia geopolítica de cooptación ideológica que desubicó completamente a la izquierda mundial, llegando a la situación actual donde hasta los supuestos críticos no hacen sino confirmar esa su conciencia periférico-satelital, haciendo eco de toda la narrativa imperial. Cuando el imperio actúa, crea su propia realidad. Y los intelectuales satelitales, periféricos, creen que esa realidad es la realidad. Para eso ha diseñado el imperio todo un sistema académico que piensa las necesidades imperiales como necesidades humanas y planetarias. La intelectualidad periférica, en este sentido, solo se dedica a estudiar, o sea, a interpretar esa realidad. Como solo interpretan hasta decolonialmente y nunca transforman esa narrativa, el imperio y sus mandarines actúan y crean nuevas realidades para el consumo comedido de la conciencia periférico-satelital. Así suceden las cosas como en la actual pandemia. Mientras el imperio actúa, la izquierda global solo se dedica a interpretar la escenografía que el imperio dispone para naturalizar su nuevo embuste. De que esto no tiene origen en las necesidades del capitalismo, sino es la venganza de la naturaleza que se han inventado como nueva narrativa funcional a la expansión imperial en su etapa postimperial y en una nueva resignificación del capitalismo en nuevos términos. Porque también hay que decirlo, los socialistas que promueven el socialismo del siglo XXI, no se han enterado que ya hay capitalismo del siglo XXI. Creen los socialistas del siglo XXI que se siguen enfrentando al capitalismo del siglo XX. Ese ya ha pasado, ya ha pasado a la historia. Ahora estamos en un nuevo capitalismo del siglo XXI. Ahora también, hay que decirlo, también a ciertos izquierdistas despistados que se han creído la ficción sobredimensionada de una epidemia que hasta numéricamente no alcanza mundialmente los niveles tangibles para provocar semejante zozobra global. Si hacen números, si hacen cuentas, se van a dar cuenta de que los números no cuajan para llamarlo a esta una pandemia global. Mueren más por las gripes estacionarias, por los cánceres y otro tipo de enfermedades que lo que han muerto por este virus. Pues ahí también tenemos que decirlo, aquí lo que se está, y con el discurso climático, fíjense, estamos en el comienzo de una crisis energética de carácter global que ha empezado en Europa.
y de que ante la ausencia de energía, de gas, de transporte, de combustible, por ejemplo, en Inglaterra, se viene la escasez de los alimentos a nivel mundial. Por eso también aquí estamos advirtiendo, si nuestros países, y aquí en Bolivia estamos trabajando para ello, no se dedican a establecer de modo estratégico tres soberanías claves para no estar otra vez ingresando de modo domesticado, subordinado o subsumido en el nuevo tablero geopolítico, que todavía no decanta una fisonomía, tenemos que garantizar tres soberanías: la hídrica, la alimentaria y la energética. Y esto requiere una descripción de carácter multidimensional sobre las condiciones de posibilidad del ingreso soberano de nuestros proyectos políticos en el nuevo escenario global. Porque estamos ante una nueva lucha de capitales que está patrocinando el capital financiero, incluso en contra del capital productivo. Fíjense quiénes han ganado suculentas sumas de acumulación monetaria en la cuarentena global. Ahí se van a dar cuenta quiénes están ahorita pivoteando, dirigiendo, capitaneando este nuevo reseteo mundial de la economía. Se han recluido sectores conservadores en plena globalización, viendo su desplazamiento definitivo del liderazgo capitalista, nacional y global. Pues también se entiende lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Trump en realidad no era el gran enemigo. Fíjense, en la gestión Trump no se produjo tantas invasiones, saqueos, genocidios que han provocado, incluso el propio Obama, que es premio Nobel de la paz, imagínense. O sea, si Trump les molestaba tanto a los gringos, es porque Trump los retrata. Los gringos son así, así de soberbios, así de cínicos. Y lo que representaba Trump era el desplazamiento del capital nacional productivo o de infraestructura por lo que financia al Partido Demócrata, a los Clinton, Obama y toda esa parafernalia de gentes que trabajan para el capital financiero. Estamos, por eso se decía, ¿no? Estamos en la lucha entre globalistas y nacionalistas. Porque son los capitales nacionales desplazados por el financiero los que tratan infructuosamente de sobrevivir en esta nueva recomposición del proceso de acumulación capitalista. Este nuevo diseño global ya fue descrito por Kissinger, más aún por Brzezinski. Él tenía un librito que se llamaba algo así como El papel de los estados en la edad tecnotrónica, algo así, donde ya mostraba el desplazamiento del concepto de Estado-Nación, cuando los demás también estaban admitiendo que el nuevo sujeto de derechos internacionales iban a ser las transnacionales y no así los estados. Los estados, a lo sumo, constituirían los agenciadores de los intereses transnacionales. O sea, los estados firman los acuerdos comerciales multilaterales, pero son los estados los garantes. Es decir, simplemente cumplen funciones administrativas, digamos. Por eso para nosotros era fundamental pasar de la república como concepto liberal, moderno, colonial, de una estructura injusta, desigual, de carácter racial y social, etcétera, al estado plurinacional como superación del concepto de Estado-Nación y para hacerle frente a esta nueva corporatocracia a nivel global que pretende ahora prescindir de los estados. Esta es la lógica de la mafia para el casino financiero. Los estados se han ido reduciendo a meras empresas fantasma. O sea, ahorita los estados funcionan como estados-empresa, que ya no tienen finalidades políticas. Y eso es lo que habría que subrayar en todos nuestros procesos. Tenemos que recuperar el papel político del estado. Fíjense, con la cuarentena global, la quiebra multiplicada de los estados, sobre todo periféricos, es lo que se viene. ¿Cuántos países, cuántos estados no veían hasta hace un año atrás semejante erogación de ingresos por la compra de vacunas? Y para colmo, se están inventando segundas, terceras dosis y después los estados se ven compelidos a la compra de vacunas para mantener para mantener la confianza
de sus sociedades, porque sin confianza no hay economía, pero están rifando su economía porque han colapsado rubros enteros de la economía a nivel mundial. Por eso pues, ahora no es raro el comedimiento del FMI y su flexibilización crediticia. Ya no queda más para robar, por eso el capital financiero apuesta por robar el futuro, colapsando toda la economía mundial. Aquí habría que sumar lo que decía Kissinger en su tiempo, ¿no? Cuando decía, controlas los alimentos, controlas a los pueblos, controlas el petróleo, controlas a los estados. Pero hay que habría añadir, ¿no? Controlas el dinero, controlas al mundo, pero ahora se viene algo más fregado, es algo más nefasto. Controlas el futuro y estás controlando la esperanza misma. Es decir, estás controlando la posibilidad que la humanidad tiene de desear incluso un nuevo mundo. Poco a poco se ha ido develando esta política profunda y los planes del 1% de billonarios mundiales, que también compiten entre ellos como buitres hambrientos. Entonces, una vez más, ya voy a ir acabando porque ya se está haciendo hora y por lo menos dialogaremos un poquito. Una vez más le toca al pueblo, y en eso quisiera decir lo siguiente, el pueblo boliviano le ha demostrado al mundo en esta recuperación democrática la resistencia al golpe de Estado del 2019 y la vuelta de confianza en el proyecto plurinacional. Le ha demostrado a la humanidad que la humanidad no va a permitir este nuevo asalto a nivel mundial. Pues le toca a nuestros pueblos, extendidos ahora como humanidad desplazada de lo que podía considerar su mundo, resistir y transformar el diseño financiero de un nuevo orden exclusivo para la locura suicida del capitalismo. En esto hay que hacer también un poquito de memoria en sentido de homenaje. En Chile, los jóvenes perdieron los ojos para que la humanidad abra los suyos. En Ecuador, las muertes solo eran muertes y los vivos no despertaban. En Bolivia, no se quebró el pueblo, sino la derecha fascista antinacional que promovió el racismo golpista. En Europa mismo, en Francia, en Inglaterra, en España, volvieron las protestas en plena cuarentena. Incluso hasta gentes de influencia en Alemania, Rusia, en propio Estados Unidos, aseveraron que la epidemia viral fue sobredimensionada. Entonces, aquí a nosotros nos resta otra vez reforzar la confianza en nuestros pueblos. Llegó la hora de los pueblos, como decía el comandante Chávez. Es la hora de los pueblos. Los pueblos han despertado. Los pueblos son los que dirimen en este punto crítico que ha alcanzado la humanidad a generar esa masa crítica de del máximo de disponibilidad común para proponernos como humanidad un necesario nuevo mundo. Como decían los zapatistas, un mundo en el que quepan todos. Y aquí ya tenemos que empezar a pensar si podemos liberarnos como pueblos, como pobres del mundo, como lo más despreciado por el mundo moderno, como indios, ahora también tenemos que pensar en liberar a los dominadores, en enseñarles que su forma de vida no es forma de vida, que aunque pretendan salvarse, lo único que hacen es posponer unos cuantos días también su fin. Estamos en un punto crítico, en un punto culminante. Si el capitalismo muere, no ha de ser por una crisis interna, aunque sea terminal, porque en la crisis está el capitalismo en su elemento. Por eso enferma todo y a todos para seguir viviendo. Como el cáncer, decíamos, solo muere dando fin al espacio vital que lo ha hecho posible. Si muere el capitalismo, ha de ser por una decisión humana. Cuando la propia humanidad despierte y adquiera conciencia de que no es ella la que le debe su vida al capital, sino al revés. Es entonces cuando el mundo se ha de poner de pie y será verdaderamente mundo, como una casa grande, como una hachauta, decimos acá, un hogar natural de toda la humanidad, donde todos quepan, donde todos vayamos juntos y nadie se quede atrás.
y donde los que manden manden obedeciendo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Rafael. Bueno, tomando en cuenta el tiempo, nos quedarían más o menos como 20 minuticos para responder preguntas. Entonces, bueno, voy a comenzar haciéndote tres preguntas que hemos seleccionado del montón de preguntas que ha estado haciendo el público y los asistentes que están conectados a través del canal de YouTube. Y bueno, si acaso nos llega a dar el tiempo para incorporar alguna otra pregunta, la hacemos, y si no, pues bueno, lo dejaremos hasta aquí. Lo resalto sobre todo para la comprensión de los asistentes, que siempre quedan un poco ansiosos porque sus preguntas sean puestas sobre la mesa. Bueno, inicialmente tenemos una persona que comenta lo siguiente. El sistema económico de esta civilización ya en decadencia, basada en lo privado, destruye la esencia de la vida. Entonces, ¿qué tipo de sistema de relaciones sociales necesitamos construir? Voy con la segunda. ¿Qué acciones políticas deberían impulsar los gobiernos populares de América Latina para confrontar los dispositivos de control y de despojo de la pandemia? Y finalmente, ¿cuál sería la diferencia entre esta pandemia o plandemia y las otras pandemias como la de la gripe española? Antes de darte la palabra, pues le enviamos un saludo muy especial a todos los participantes que hoy nos acompañan, que no solamente son de Venezuela, sino también de Argentina, México, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Polonia, y Bolivia también nos acompañan en este momento. Entonces, bueno, Rafael, el espacio es tuyo para responder estas preguntitas, y bueno, ojalá el tiempo nos alcance para incorporar otras. Bueno, en la primera, nosotros creemos, no solamente como experiencia histórica, sino también como develamiento de lo que nos sugiere partir desde nuestra cosmovisión. No creemos que ya sea sostenible insistir en un nuevo tipo de sociedad, porque la sociedad es la forma que la modernidad ha desarrollado para hacer posible al capitalismo. ¿Qué queremos decir con esto? Primero, no existe el concepto sociedad para describir la forma de convivencia humano-política antes del siglo XVII. Es decir, tiene muy poco tiempo de vigencia. La forma sociedad se deduce del paradigma del reino del mercado, donde lo único que prima es la competencia. Para hacer posible el capitalismo, la modernidad tiene que producir al individuo egoísta. Y el individuo egoísta ya está presente en la obra de Thomas Hobbes, El Leviatán. Está presente en la obra de Adam Smith, The Wealth of Nations, La Riqueza de las Naciones, que presupone las obras de Mandeville, Vicios Privados, Virtudes Públicas, La Fábula de las Abejas, y de Jeremy Bentham, el autor o el que es considerado el padre del utilitarismo. También en el derecho liberal parten del individuo en tanto individuo. Este individuo recluido a sus puros intereses particulares es el que constituye el nicho de intersubjetividad que se llama sociedad. Para imponer la sociedad, el capitalismo tiene que destruir, y su horizonte cultural, la modernidad, tiene que destruir todo tipo de relación comunitaria entre seres humanos, para hacer aparecer al individuo en tanto individuo. Tiene que producir al individuo egoísta. Tiene que hacernos creer que el ser humano es egoísta por naturaleza. La misma política de there's no alternative, es decir, no hay alternativa. Si quieres ser algo en esta vida, tienes que aprovecharte de otro. Nosotros estamos cuestionando seriamente la antropología moderna, el humanismo negativo que ha producido la modernidad,
para devaluar nuestra condición, y voy a decirlo en estos términos, hasta sagrada del ser humano. Si la naturaleza es sagrada, como decimos acá, si la Pachamama es sagrada, también el ser humano lo es. Pero la modernidad, para explotarnos, para despojarnos de humanidad, de dignidad, tiene que reducirnos a ser meramente objetos a disposición. Es decir, tiene que destruir la condición que de sagrado hace posible la vida en sentido pleno. Esto, que es básicamente el propósito de la modernidad, de constituir individuos liberados de todo tipo de relación comunitaria, de relación con la naturaleza, de respeto al circuito simbiótico en que establecen ser humano y naturaleza, es lo que hace posible el capitalismo, porque el capitalismo no se desarrolla por inercia, necesita impulsores, y estos impulsores solo pueden ser individuos egoístas que solamente persigan sus intereses particulares. Entonces, ahí yo no los veo futuro a seguir insistiendo en un nuevo tipo de sociedad, porque nos han hecho creer que la comunidad es primitiva y la sociedad es lo que deberíamos adoptar como paradigma futuro de nuestros países, de nuestras naciones. Creemos que es al revés. Tenemos que volver a restituir, restaurar, renovar relaciones comunitarias de solidaridad, de reciprocidad, de dignidad, de respeto, de diálogo, etcétera, etcétera. Y eso en la forma sociedad es imposible. La forma sociedad es la instauración de las relaciones individualistas, calculadoras, instrumentales que promueve el capitalismo para su desarrollo pleno. ¿Para qué tipo de políticas? Bueno, pues están apareciendo. Lo que pasa es que hay veces nos creemos el cuento de que necesitamos un gran acontecimiento, una gran transformación para ver cambios, cuando en la realidad las grandes transformaciones son la suma de cambios pequeños que nacen de modo local, pero que tendrían que hilvanarse, tendrían que ir tejiendo sus posibilidades, constituyendo un texto común, y que el Estado ahí necesite impulsar nuevo tipo de emprendimientos que ya no estén enmarcados dentro de la lógica del capital. Por ejemplo, cuando hablamos de economía comunitaria, en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia, en las experiencias que hemos tenido, nunca a nadie se le ocurrió, porque la izquierda también dejó de lado esa consideración, de que el capitalismo, para desarrollarse, para justificarse y legitimarse, necesitó un derecho. Y ese es el derecho liberal. El derecho liberal ampara únicamente el desarrollo de las relaciones capitalistas. Si nosotros queremos impulsar un nuevo tipo de economía, tenemos que pensar en un nuevo tipo de derecho, en una nueva jurisprudencia, porque el lenguaje estatal es lenguaje jurídico. Y si el lenguaje jurídico sigue siendo liberal, en vano vamos a estar pregonando socialismo del siglo XXI, socialismo humanista, o aquí en Bolivia el vivir bien, etc. Si no cambiamos la normativa propia del Estado, que sigue siendo liberal, moderno, colonial, no vamos a hacer posible el impulso de una nueva economía. Ahora, la diferencia de esta pandemia con las anteriores es que se ha desarrollado tanto la tecnología en el campo de la ciencia médica que es posible manipular virus que por inoculación mediante vacunas se pueden, en lenguaje cibernético, se pueden inyectar troyanos que puedan ser activados cuando vean que la situación es la más óptima para que. Ha desarrollado tanto la ciencia médica, y en este caso la farmacia global, que ya considera un gasto y además carente de utilidad producir medicamentos que curen. Ya no les interesa eso. Lo único que les interesa es producir enfermos. Es decir, produciendo enfermos, producen clientes potenciales. Producen enfermedades para después vendernos los remedios. Ese es el negocio redondo hoy en día. Por eso, las industrias farmacéuticas a nivel global cotizan tanto o más que el propio capital petrolero. Estamos ante un poder nuevo que está básicamente colonizando la salud, los propios procesos regenerativos inmunológicos que posee el cuerpo humano, y los pretende subordinar y funcionalizar a las necesidades del capital, en este caso farmacológico. Entonces, no estamos hablando de una pandemia
tradicional o clásica, como tampoco cuando nos referimos a colonialismo, desde la descolonización, no nos referimos a un colonialismo clásico, sino a un nuevo tipo mucho más sofisticado de colonización subjetiva o en la subjetividad humana, que ha hecho posible legitimar, desarrollar, amplificar y hacer más eficiente, más estable la dominación, porque se trata de la naturalización de las relaciones de dominación. Entonces, estamos hablando de un nuevo tipo de epidemias que pueden ser producidas, funcionalizadas para la reposición de los ciclos de acumulación del propio capital. Eso podría responder mientras tanto. Sí, nos quedan aquí dos preguntitas para cerrar. En primer lugar, ¿qué expresiones vivas comunales del sur global ve como sendas a seguir e impulsar en esta dura contienda global en la que nos sitúa esta pandemia? Y finalmente, una persona se pregunta, ¿cuál sistema de derecho es el que va a orientar esta declaratoria del lago Titicaca como sujeto de derecho en el marco de este contexto que estamos discutiendo el día de hoy? Ya con eso cerraríamos. La última pregunta es una pregunta muy bonita. Gracias por hacerla. Bueno, desde la insurgencia zapatista del 94, se han ido viendo y presenciando formas de reposición comunitaria en el ámbito productivo de la distribución y del consumo que todavía actúan de modos aislados y demasiado locales. Por eso es fundamental el papel del Estado. El Estado es el que tiene que impulsar estos emprendimientos que nacen siendo populares y locales, pero que podrían tener despliegue y desarrollo nacional e incluso más allá de las fronteras, porque no nos olvidemos, nos han dividido en fronteras políticas que no respondían a la continuidad cultural de nuestros pueblos precolombinos, digámoslo así. Entonces, en Bolivia, por ejemplo, hay todavía, están presentes, porque también mucha gente ve esto como algo del pasado. Pero, por ejemplo, acá hay experiencias como de los yapus urbanos. Es decir, el ayllu como figura de convivencia, no solamente humana, sino como sistema de vida, no es algo reducido solo a lo humano, sino es algo que tiene que ver con la estructura misma de la vida. Es una forma de vida, la forma comunitaria. Y en la ciudad están empezando a haber emprendimientos en los cuales, o experiencias, que tratan de hacer posible en la ciudad la forma ayllu, la forma comunidad, que supuestamente solo es válida para el campo. O sea, hasta ese prejuicio tenemos muy, pero muy naturalizado, de que lo que proponen los indios es solo básicamente posible para el campo y para lugares de reducida población. Pero nunca la ciudad, por ejemplo, se ha planteado, y ahora que estamos en este festejo del concepto de ciudad inteligente, nadie se está preguntando si la ciudad inteligente nos va a salvar del desastre ecológico que estamos empezando a presenciar. Más bien, ¿no será pertinente empezar a sostener el concepto de ciudad ecológica? Y en ese sentido, que la ciudad tome como paradigma de vida esta forma ayllu, que es recluible a la forma de vida rural, ¿no será más bien que en vez de que el campo aspire a ser ciudad, no será más bien lo más racional que la ciudad aspire a ser campo? Porque la producción de la vida viene del campo y, sin embargo, la potestad de decidir los asuntos comunes, que es la política, es una atribución de la ciudad nada más. De ahí viene el concepto de polis. Polis es ciudad en griego. Entonces, cuando hablan de política, se cree que solo la ciudad tiene el patrimonio de discutir los asuntos comunes que afectan a todos. Y sin embargo, la ciudad no produce alimento, no produce vida. Es más, en nuestros países, ¿de dónde proviene el arte? ¿De dónde proviene la cultura? ¿De dónde proviene la identidad? Del campo. Entonces, es hora de que
empecemos a desprejuiciarnos de este tipo de paradigmas que se han naturalizado en nuestra propia perspectiva, nuestras propias perspectivas, y empecemos a ver que ahorita lo más racional está en el campo. Y no porque el mundo indígena haya sido campesino, porque Cusco era una ciudad, Tihuanaco era una ciudad, Tenochtitlán era una ciudad. Es decir, no por el hecho de que al indio se le haya recluido al campo, quiere decir que su forma de vida es solo válida para el campo, no es así. Ellos también han producido ciudades, han producido cultura y civilización. Entonces, más bien la ciudad la que tiene que iniciar un proceso serio, crítico y sostenido de descolonización del propio concepto de ciudad, de urbanismo y de todo aquello que hace posible o ha hecho posible el concepto de ciudad a lo largo del siglo XX y que es necesario revisar hoy en día. Y la otra pregunta, bueno, nosotros estamos en la tarea de que el vivir bien se constituya en política de Estado. Y como ya dijimos, ahorita el marco jurídico, que es lenguaje estatal, sigue siendo liberal, necesitamos producir un nuevo concepto de derecho. En primer lugar, declarar al lago Titicaca como sujeto de derechos es amplificar el concepto de derechos más allá de lo reductivamente antropológico. Esto significa que estamos reconociendo algo que es consustancial a toda existencia, es decir, la tenencia de derechos. Pero no estamos cayendo en la trampa de admitir que el reconocimiento de derechos viene porque la ley positiva así lo diga. Más bien decimos lo contrario. El sujeto es anterior a todo derecho. Y por lo tanto, el primer derecho que se manifiesta en esta concepción es el derecho a la existencia. De ese modo, podemos decir, si el sujeto es anterior a todo derecho, el derecho más bien es el reconocimiento de que, ¿cuándo aparecen los derechos? Cuando la vida y la existencia de un sujeto, que no es solamente humano, porque estamos diciendo, el lago Titicaca para nosotros es una persona, es madre. O les dimos Cotamama como a la tierra que denominamos Pachamama. A la Pachamama como el conjunto de la vida. Y a la Cotamama como la fuente de la vida, el agua. Entonces, si es persona, si es sujeto, ¿cuándo se manifiestan los derechos? Cuando la vida de alguien está siendo vulnerada, está siendo amenazada. Ahí aparecen los derechos. Por eso decimos, el sujeto es anterior a todos los derechos. ¿Y cuándo se evidencian estos? Cuando la vida y la existencia de un sujeto, de una persona, está siendo amenazada. En este sentido, esta amplificación de la noción de derecho pretende ya trascender el concepto restringido de derechos como algo específicamente humano y otorgarle a todas las entidades naturales el que sea posible de concebirlas en tanto personas, incluso con género, como es decirle madre agua al lago Titicaca. Entonces, esto nos abre a un abanico de posibilidades de transformar el concepto mismo de derecho que hace posible, en términos de filosofía del derecho, la concepción de Estado. Cuando Hegel le hace la crítica a Kant para decir que su concepto de Estado es restrictivo a la eticidad de un pueblo, por lo tanto particular, Hegel pretende hacer una concepción universal del Estado acorde a la razón, porque Hegel cree que el concepto de razón que ha encontrado es universal, no se da cuenta que es la razón moderna, o sea, tan particular como cualquier otro concepto de razón. Nosotros decimos, para superar a Hegel, ahora tenemos que concebir un Estado ya no acorde a la razón, en el sentido de una razón particular, como es la moderna. No, tiene que ser acorde a la vida. O sea, el Estado tiene que ser el garante de la vida. El Estado ahora tiene que tener el componente ecológico que en la política ha acontecido como el tratamiento de todas estas cuestiones que están aconteciendo como preocupaciones urgentes que la humanidad tiene que tener que enfrentar para hacer posible este tránsito civilizatorio.
Necesitamos una nueva idea de derecho para tener una nueva idea de Estado y para así también concebir una nueva idea de política. Entonces, con esto nosotros queremos empezar a interpelar profundamente el concepto de derecho liberal. Y para eso, esta declaratoria pretende ser el inicio de todo aquello que aparezca como lo que estamos denominando la geopolítica, es decir, the Earth's Politics, la llaman algunos entre nosotros, y que serían las políticas de la Tierra, la jurisprudencia de la Tierra. Y decimos de ahí, los derechos humanos ahora deben deducirse de los derechos de la Madre Tierra, porque la afirmación de la vida de nosotros como hijos e hijas de la Madre Tierra se deduce de la afirmación de la vida de la Madre. Solo así es posible concebir derechos humanos que no estén divorciados ni reñidos de los derechos que también deben reconocerse a la Madre Tierra como fuente de la vida nuestra. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por tu intervención, por responder a las preguntas de nuestros asistentes el día de hoy. Te agradecemos a ti, igualmente a Chucho, su presencia en esta cuarta sesión de la Sexta Escuela Descolonial en homenaje a Juan José Bautista. El día de mañana vamos a tener ya nuestra clase magistral de cierre en compañía de Enrique Dussel, con la moderación de Guillermo Barreto del Instituto Simón Bolívar, y la síntesis final de cierre de todas las presentaciones y las ideas que se han expuesto en el marco de esta sexta escuela por parte de Jimena González Broquén del Centro de Estudio de Transformaciones Sociales del IBIC. Los invitamos a todos, incluyéndote a ti, Rafael, y a Chucho también, para que nos acompañen en este cierre que vamos a tener, donde vamos a poder no solamente disfrutar de las reflexiones del maestro Enrique Dussel, sino también tener una síntesis que nos permita articular todas estas ideas que han sido expuestas durante los días que hemos estado discutiendo en relación a la pandemia y al cambio climático, y que hoy, de la mano tanto de Chucho como de Rafael, hemos podido comprender. Por un lado, la relevancia que tienen las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios, tanto indígenas como africanos, en todo lo que tiene que ser la construcción de ese nuevo marco categorial que nos permita dar continuidad a la senda de la vida, precisamente ante el escenario que Rafael nos plantea, ¿no? De la pandemia como esa estrategia de las élites del poder global para, de alguna manera, anular las posibilidades de sobrevivencia ante un sistema que se encuentra en permanente reconfiguración y que cada día excluye con mayor contundencia las posibilidades de dar continuidad a la vida para las grandes mayorías de la población global. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, a los ponentes que nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos entonces mañana a esta sesión de cierre con compañía del maestro Enrique Dussel. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado del día de hoy y que tengan una feliz tarde para los venezolanos. Los esperamos entonces mañana a la misma hora, 2:00 p.m, por el canal de YouTube de la escuela. Recuerden hacer sus intervenciones, aquellos que todavía tienen pendientes, aunque sea una participación, para poder obtener sus certificados en el marco de esta escuela. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana. No se vayan.